escuché a mi tío en la legislatura porteña ayer. ¿En qué parte? En un lugar donde primero le hice hacer un juramento. ¿Qué juramento le hiciste hacer? Que me iba a comprar pochoclitos. ¿Dónde? Pero a vos te gustan los pochoclitos. Fuimos a ver La Sirenita. Sí. La original, la que ella es blanca. Sí. Y bueno, le dije, ¿hay pochoclitos para el migue? Y me dice, pero vos venías a comer pochoclo al cine, más bien, le digo. Sí, obvio. Tendrás que hablar con Carlos Showcase, me dice. Digo, ¿quién es? Mr. Popcorn. ¿Cómo? El dueño de todo, sí. Sí. Le digo, mirá, yo soy más de... Bueno, no sé, de otro estilo de cine, ¿viste? Mm. Yo soy más el... Cinemark. Claro. Bueno, hablé con Carlos Showcase. Showcase. Mr. Popcorn. Sí. Él era un pisingallo y una vez se fue de vacaciones a un lugar que la madre no le puso protector y se transformó en popcorn. Porque era pisingallo. Tremenda historia, claro. No lo cuidó la pelotuda de la madre. ¿De qué tío estamos hablando? Obviamente el padre no tiene responsabilidad, solo la madre. Sí, obvio, como porque son las que se encargan de la crianza. Escucha, ¿de qué tío estamos hablando? Para ponerme un poco en situación. Quique Broster, de los de Basilea, de los primeros. Los primeros de Basilea. El hijo de Ingrid de Basilea, okay. De los primeros Basilea de San Basilio. Ok, pero por favor no nos dispersemos. Estabas en la legislatura. Sí, cogiendo con alguien. Con tu tío, dijiste. Con tu tío. Ya no. Ah, ahora cambió. ¿Cambió? Se es hermano de mi madre. Ah, o sea, es tu ex tío. Sí, es ex tío a la fuerza y tiene un bozal legal. Pero no por hablar, sino porque muerde a abogados. Entonces, si muerde a abogado, le tenés que poner un bozal legal. O sea, al único al que muerde... Es como la ropa de las abogadas y las juezas. ¿Con qué se hace? Con tela de juicio. Sí, correcto. Humor. Comedia. Edificios enteros construidos a base de comedia. Sí. Consulta. ¿Tu tío muerde únicamente a Enrique Abogadro? No, no, a abogados. Ah, muerde porque a abogados. Porque mi tío se transformó en perro en la esquina de la facultad. ¿Te parece de... si nos damos la mano y nos bajamos? ¡Bajemos de acá! ¡Totito! Sí. Muy bueno. No, quería ver a dónde terminó. Stream Art. Está bastante bien. No, quería ver cómo se cerraba eso. No, es que no tiene cierre. Es infinito. Nada de hecho, algún día podemos hacer un especial de 3 horas de esto. Solo para gente que está quemada de la cabeza. De un gordo negro a un gordo blanco en un día para el otro. ¿Qué? ¿Por qué lo decís? Porque ayer vino Rolly Serrano. ¿En serio? No sabes lo que es, bestia. Quiero que sea mi todo. Ya lo es, en parte. ¿Por? Igual yo no opino de cuerpos. Bien. Pero después nos metemos por ahí. Yo bien. No opino. Les traje Vitorinox y regalo. ¿Pero por qué decís Vitorinox? Sí, eso ya sé. Pero vos ya habías venido ayer con el. Sí, pero no dejó los regalos. Se tuvo que ir. Te tuviste que ir. ¿Qué está y pasando? Ahora viniste con regalos. ¿Qué son, a ver? ¿Qué son, navajas? Bonobón. Banco. Bonobón para gracias, todos. Gracias, ofrendas, sí. Le decimos, no regalos. Ofrendas. Bonobones para todos. Sí. Migue. Uno especial para Migue. Uno especial para Migue. Vitorinox. Okay. Típico, solo Liga Migue. Impresionante. A ver, mostrame, no mostrame. No lo he mostrado, Está la caja vacía. Uy, qué linda son. Linda. Para Migue, perfecto. Y no es que la abro y tiene Antrax. Ver, para mí, ¿y para mí? A ver qué hay para mí. Para Jimmy, que no regaló nada para Lucas. Una bolsita para Lucas. Me emociono, me muero de la emoción. A ver. Para Lucas y para Lula. Y para Lula. Y para todo el equipo. A ver, ¿pero qué hay? No me dejes ¿pero así. ¿Qué hay? No me dejes así. Pará, Toro, te va a hacer mal. Es un truco de magia. ¿Qué quiere pasar? Y ahí anda a recibirlo, Bonnie, ahí por es donde tiene la bomba. No, que recibirle el paquete. ¿A mí me trajiste algo? ¿A mí me trajiste algo? Sí. Estoy anonadado con todo lo que está pasando, Sí. ¿Querés fumar? No. Bueno. No. Ah. No fumo. Bueno. Ojo, ¿no hay nada adentro que tenga Antrax ni nada de eso? Time out. Pasó de moda el Antrax. Ni Berenista y Ana, ¿no? ¿No? Nair Galaxia, nada. Salvia. Ok. Bueno. ¿Jim me decías? Hola, Jimé, buen día. Che, no quiero venir más, boludo. Gmail Acardi. Gmail Acardi. Sí. No sé cómo voy a hacer. ¿Por qué? Y viajar a Miami con ustedes ya va a ser duro. No. Primero que vamos a estar duros el último día si sale todo bien. Ese es nuestro arreglo. Y aparte, no. Ella piensa que viene, porque nosotros dejamos la semana que viene. Nada, empecé a hacer la valija como para no olvidarme nada, porque típico que a último momento te olvidas cosas. Llevo más que nada bikinis, trajes de baño, eso que allá me cuesta mucho conseguir. Dicen que son mejores los de acá que afro. Seguro, acá hay muy buenos trajes de baño. Sí, y aparte usamos un corte medio específico en las argentinas que es hasta acá. Sí, que es desnudas, ¿viste? Y lo dental. Ya directamente, ya es, ocupa más lugar la copita que la bikini. Sí. Como entangada de adelante y de atrás. Sí, full está raro. Papuda de Nueva Guinea, ¿no? Está solo por una cuestión de convención ese hilo, pero si no está es lo mismo. ¿Fueron a playas nudistas alguna vez? Sí.
Bien, yo fui. También. Está buenísimo. ¿Pero te desnudaste? No me animo. No, solo fue a pajearse el toro. No, ¿qué pajearte? No me parece para nada un lugar donde... Donde te puedas pajear, digamos. Sí, no, bueno. Obviamente. Obviamente. No, y no, es medio acosador pajearte mirando a alguien sin que bueno, quiera. Bueno, pero pará. Pero puede pintar en una playa nudista. No, pero no es una pareja. Con consentimiento, sí, obvio. Eso, pero Somos pareja. Sí. Somos pareja. Sí. Vamos a una playa. Sí. En un momento nos calentamos. Sí. Y si yo me quiero pajear y vos haces una perfo, lo podemos hacer. Para, al lado de gente. No importa. No es una orgía. Es una playa nudista. Es simplemente no clothes. No es sex. Es no clothes. With God, go to the earth. Adán a Eva. Es eso, no es coger y... Mirá, vamos a coger porque hay alguien en culo, sin tela. No es así. Hay leyes también. Sí, de hecho, por ejemplo, no se puede sacar fotos, no se puede filmar. Como que la gente está muy tranquila. Culo, y por lo general, gente es más grande, ¿viste? Sí, gente más mayor. Sí, sí. La que está ahí en bolas arrastradas. Ortos, petes. No me calentó para nada situación. No. Es una situación porque, que no es... ¿Sabes por qué no te calentó? Porque no es erótica. No, y porque está a la vista. Sí. Sí, está. Salvo que aparezca, por supuesto, Abela Danger, ¿no? Yo creo que igual no. ¿Quién es? No, claro, alguien que haga una perfo erótica, pero el hecho de que no tenga ropa y que vos ya veas lo que te imaginás, ya pierde el... Es lindo el misterio, ¿no? Oh, sí. No. Yo no guardo nada de misterio, pero habría que guardar más misterio. No, y después en un momento se ve como muy explícito la concha, el orto. Al sol, 12 del mediodía, eso es. Papuda de Nueva Guinea. Ahí te tenés que poner protector en todos lados, sí, ¿verdad? La respose. En el... Pero todo tenés que hacerlo. Y sí. Sí, bolas, cabeza. Hay una sensación bolas. Igual de libertad. Yo ahí tengo una sensación de que eso está bien y lo demás está mal. ¿Qué cosa? Cuando estoy en una playa nudista. ¿Qué pasa? Realmente siento que está bien eso y que debería ser así. Nada más lindo que meterse al mar desnudo, ¿eh? Pero eso yo lo hago. Las sensaciones más frescas y... Jime, pero eso, la típica, que vas, te sacás la malla, da una vueltita y volvés. Pero el hecho de estar desnudo, sentado en la arena ya es... Raro. Vos lo haces en la pileta. ¿Eh? Vos lo haces en la pileta. Bueno, en la piscina, en algunas playas, por ejemplo. En el mar Mediterráneo adoré. Bueno, ¿qué más la varija? Protector solar, porque acá ya está muy caro. Eso, yo llevo de acá. Sí. Llevo de acá un La Roche bien muy full total. Me voy a anotar. Para bebé mejor. Lucas, sí. Miami. Y después, las Crocs. ¿Crocs? Sí, porque tengo Crocs con plataformas. Ah, las vi. No sé lo que son. Son suecos de goma Eva. Horripilantes. Son un espanto, deben serlo. Vos sabés que nadie se anima a decir que las Crocs son lo más. No, son una poronga. No son una poronga. Sí, esas Adi Jessy. Te voy a decir una cosa. Es una de goma que hace Adidas, que parecen los zapatos de Forrest Gump cuando empieza a correr. Que están todo con eso. Las Crocs con medias son lo mejor que hay, amigo. Eso, yo siempre me parecieron horribles. Nunca tuve y estaba completamente abajo de las Crocs diciendo cómo la gente usa Crocs. Bueno, entré. Y cuando entras es medio una secta. No puedes dejar de usarlas. Y como lanzaron estas nuevas con plataforma... Me compré 5. Uf. Todas negras, pero una tiene peluche adentro, la otra tiene no sé qué pindonga. Pavada. Hay una que tiene un taco, literal. Mirá qué linda que son esas. No. Es que pegaron la vuelta las Crocs. Pegaron la vuelta. Y yo ahora estoy adentro, estoy subida. Las Crocs son lo más. Anímense. Anímense, por favor, chicos. No se tienen que animar a nada. Es como descubrir. No se tienen que animar a nada. Es como descubrirle sex appeal a una persona fea. No te bajás más de ahí. Sí. Te recontra bajás. Pará, ¿vos las probaste una vez? ¿Qué cosa? ¿Te pusiste las Crocs de Macei para ir hasta la cocina? No usa Crocs Macei, usa borcegos todo el día. ¿En verano también? Sí. No, mentira. Qué toro, ¿no? Qué pirata, qué alma pirata. No, y antes cuando tenía todo el lomo así, el pelo largo y los aritos, era un... Fabián Macei y Araceli. 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 Ay, boludo, no quiero venir. Son lo más. Stream art. No quiero venir más. No, pará. Ahí vos tenés que pararte en la mesa, bailar, pedir QRs. ¿Vos dijiste que podías más de 20 jueguitos? Pero no, ¿cómo no voy a hacer más de 20 jueguitos? Y en tiempo.
Sugar Bonito. Sí. Pra galera, futebol. ¿Apostamos algo? Sí. ¿Qué? Si hago más de 20, me prestás tu perro una semana. Así hago la tapa de la Oh My Dog. Sí, pues está hecha mierda. ¿Qué perro tenés? Yo también. ¿Qué perro tenés? Tengo una labradora que tiene 15 años y está en la B. Pero mi rey. Está gagá, digamos. Sí, sí, se caga, duerme. Se resbala, la amo, la amo. Le va a encantar, amiga, dásela. Sí, ¿la querés? ¿Te la doy? Sí, no, ya sí, sí, tampoco exige que le tire una pelotita a mi perra. Y si haces menos de 20, me voy a Miami. Uy, no, amigue. Pero pará, no es un castigo que vaya a Jimmy a Miami, al contrario, de hecho creo que nos cagaríamos de risa. Sí, ¿vos podés venir? Me parece ridículo que no me lleven. No, pero pará. Ridículo me parece, ya, no entiendo. Ya es un planteo, ¿viste? Pero pará. Sí, yo voy, estoy. ¿Eh? Estoy por ahí. ¿Te la bancás? ¿Con este? Cuando fueron, yo ya fui y vine. ¿Sabes cuántas veces? Sí, pero fuiste a los mismos lugares que fue él. Sí. ¿Fuiste, viniste de los mismos lugares que fue él? Sí. ¿Y los mismos lugares que fue él? Sí, no, de Luqui no. Ajá. Ella nos dimos cuenta que la prejuzgamos de chetita, tiene más calle que todos nosotros juntos. Sí. Le tira un CD de callejero para arriba y no llega al piso. Lo pone en ¡Semos! Sí. ¡No escucho y sigo! Porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Bueno, Miguel. Me llamas, adelante, rey. Bueno. Chap, chap. ¿Cuál es el chiste? No, no hay ningún chiste. Es un desafío. Menos de 20 me voy a Miami. Dale. ¡Luis! ¡Uy! Se puso corporativa la cosa. ¡Luis! ¡Loba! Vení. Loba. Dejá de leer la revista L y vení. Dejá de ver a Navarro, Luis, y vení, por favor. Vení, Luis. Ay, tengo busito Ginebra, yo. Me la dio a mi Catinelli, Otea. Ay, busito Ginebra. ¿De qué estaba, hablando Navarro recién, Luis? Tipo, ¿cómo me la afto? Ay, tipo, me dieron un busito de Ginebra, tipo, mi Catinelli, Otea. Ay, tipo, super. Ay. Tipo Judy. Tipo, me puse la short. Sería excelente que de repente caiga el chabón de la navaja, se la dé a Luis y Luis te acuchille directamente en vivo. Sí, listo. Ay, tipo, de dónde. Escucha, es grave lo que está por pasar, Luis. Plantealo. Si hace menos de 20 jueguitos, porque él dice que hace más de 20, yo digo que no llega a 20. Si hace menos de 20, me llevan a Miami. ¿Tenés la visa todo? Todo. ¿Puede venir? Ah, ¿sí de Juan? Esto ya debe estar cerrado y solo me quieren exponer. No, ¿cómo cerrado? Escuchá. Lo que pasa es que yo quiero que venga, ¿no? ¿Para qué? Yo no quiero para que sí, hacerlo. ¿Quién lo ¿Vos paga? ¿Querés venir? ¿Vos pagás todo? No. Igual. ¿Vos querés venir? Entonces yo no hago, no paso los 20. Sí, quiero. Por eso yo no puedo pasar los 20. ¿Pero cuántos días son? ¿Son muchos? Y de lunes a jueves transmitimos ya. Ah, perfecto, 4 días. Sí. Sí, estoy. Amiga, tipo. Tipo. Yo quería Barberry, amigo. Tío. Sí, chica. Todo. Ay, tengo el gusto de mi Catinelli. ¡Ay, Dios! ¿Querés la navaja? De verdad, tío. Ay, tipo, gusto. Mi hombre está con un montón de empleados, tío. ¿Qué tipo de pelotudo? Ay, tengo una radio llamada Olga con un montón de empleados, tío. ¿Qué hago? ¿Lo hago más de 20 o...? Se jueguen lo que están haciendo. No vas a poder, Miguel. Apuesten. ¿Pero por qué? ¿Por ser gordo no voy a poder? No, porque no juegas al fútbol. ¿Qué tiene que ver eso? Yo juego al fútbol. No. La puta madre. Pateás buenos tiros libres. Sí, fin, no. Eso todo. Sí, sí, sí. Ah, eso todo. Pelota parada. Y eso es lo que hace Messi. Hoy. Venga, y es feliz. Sí. No podés arrancar unos jueguitos ya haciendo una movilidad que va a ser mala. O sea, si arrancás así, sí o sí va a ser malo. Mirá, ¿a quién saludo? No pasó nadie. No pasó nadie. De hecho, no hay nadie todo el mundo afuera. Le chupó un huevo. A ver. Bien, ahí va. No. Ay, Dios. ¿Es una Adidas? Sí, pero tiene PSI 200. ¿Qué tiene que ver PSI? Hacé jueguito, amigo. No. ¿Cuántos PSI la inflaste? Bueno, hacé jueguito con eso. Al Dibu lo deja manco. Escuchá, dale. Vos podés. Atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 7. 7. 7. Me dijo creer. El bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Uno, tres, cuatro. No, no, cuidado. Cuidado con los equipos. Miguel, dale, tenés que poder hacer 20, dale. La séptima, Luquitas. Miguel hizo 7. A ver, dale. Uy, se saca las zapatillas porque cree que es un problema de las zapatillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dale. Dale, ¿qué, boludo? Uno, dos. No, no. Dale, no. Calmate. Pará, te calmás. Ya, porque casi rompes ese farol. Le vamos a pasar peso. ¿Qué día salimos a Miami? ¿Domingo a la noche? ¿Sabes lo que te iba a pedir? Que vayas al croma, te saques la foto y la agreguemos en la gráfica. Así en 10 minutos tiramos la nueva gráfica. Che, ¿sabes que abrí esta navaja y no la puedo cerrar? A ver, te salí. No, es que no mostremos un cuchillo en... Dame. Pero no la puedo cerrar. ¿Y si cortamos un salame en primer plano hace 2 días? Sí, ahora. Que la navaja no es para matar, boludo. No, me da miedo. ¿Por qué se la das? No la pude cerrar. Ves, bajás, ¿ves? Le habilita. Acá se tenés una traba de seguridad. Bajás. Ah, ok. Tengo menos más campamento yo. Se piensan que soy un gordo de departamento. ¿Sabés cómo te...? Ya está, ya te sacaste la... Te armo la carpa. Ahí va. Ah, pero es... Ya está, así de fácil era. Las piernas de Miguel son dos prótesis de titanio. Ojalá. Serían carísimas. ¿Cuánto decís que hago? ¿Jueguitos? Sí. 31. 16. No, pará. Juega ahora, competís con él. Si es la semana de 30, no vas. Lucas es muy bueno. Hay un problema igual. Bueno, todos los planes que tenemos de a dos. ¿Qué planes tenés de a dos? Nosotros con Lucas vamos a laburar de 10 a 1. Perfecto. ¿Y después qué? Tenemos planes. ¿Y que yo no puedo sumarme? Y sí, pero lo que pasa es que son dos de a dos. ¿Cómo? Por ejemplo, dos jet ski, en el Camaro entran dos. Escuchá, soy así. O sea, entro en todos lados. ¿Tiene guantera los jet ski? Ah, no, abajo del... Sí, abajo del asiento. Abajo del asiento. ¿Entrás abajo del asiento? Quepo. Listo, estás adentro, reina. Listo. Che, no puedo volver a cerrarla, boludo. ¿Y vos cuántos es? 3. Ah, bueno, no tenés, no. Era, bueno, era yo, solo exponer. No, yo digo lo que sé hacer. 3. Y claro, y gana 3 y se va con 3. Dale. Bueno, dale. Si decís 20 y haces 17, te vas con 0. A ver. Hacemos jueguitos en vivo. A ver. Atención. Jimmy Acardi. Está con botas, avisa. Jimmy Horror. 1, 2, 3. Ay, no. Listo, 3. No. Ganó con lo que ganó. De la Jimmy Acardi. Aparte, pará. 1. ¡No! Listo. No. Listo. Murió Perón. No. Murió Perón. No, eso ya pasó. ¿Qué? Eso sí. Sí, boludo, se murió hace 1000. Chicos. Compro una, si la rompí. A ver, pásame. La tele ahora no prende, pero no pasa nada. ¡Jimmy Acardi está haciendo un chocolate! Sí. ¿Cuánto hace Gorcón Blanco? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuántos haces? Para mí hago, 10. Que ahora vos con esa zapatilla de Forrest Gump cuando empieza a correr. ¿Por qué están en esa los pibes actores? Pará, dame. Los pibes actores. Ernesto. Atención. Saca la pelota. Helmet. Tenenbaum. Voy a probar si con las zapatillas, si no me saco las zapatillas. Dale. Atención. ¿Cuántos haces, Toto? El busito es Rick Levavil, ¿te lo querés sacar para hacerla? Toto apuesta por 10. El busito de nene va a quedar pelotero en Rosario. ¿Por qué bardeas toda la ropa que se pone siempre? Desde que te conozco me bardeas toda la ropa. No opino el cuerpo yo. Es envidia. ¿Qué? Es envidia. ¿Te lo blanqueo? ¿Qué pasa? No, le pegues a ¿Para qué? Tranquilo. ¿Cuánto apostás que haces? 10, dijo. ¿Cuánto apostás? Yo dije 10. Dale. Si no, Jime el micrófono. Jime me invita a comer allá. ¿A dónde? ¿En Miami? Todos los días. ¿Sí? A la mar de allá. No, todos los días. Perfecto, ningún problema. Todos los días. 10, Toto, dale. Voy. Es tu desafío. Atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se supera. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, te tiro. Estoy para 20, ¿eh? ¿Estás para 20? Estoy para 20. ¿Cómo? Atención, Miguel. Puta. ¿Cómo? Están hablando raro hoy. A ver. Miguel, su desafía por 20. Se con la rodilla. Dale. No, pero... No puedes arrancar así. Atención, Migue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viene sólido. 7. Cuidado, cuidado el micrófono. Basta, por favor. Se bajó Migue. En verano. Bueno. En verano y descalzo con el shortcito húmedo. ¿Cuánto dijiste que hacías? 50. ¿50?
Y no sé. Mentira, a ver. Me la quiero jugar. Es mucho, boludo, a ver. Nunca pude cerrar la Juega navaja. Totito, Totito juega lindo al fútbol. Está llegando Duki. Che, hablando de eso, para que ayer mis sobrinos, que era el día del maestro y no fueron al colegio, estaban viendo el programa y esperaron a Duki todo el programa. Y bueno, boludo, que lo esperen un día va a venir. Oh. Ya está arreglado, dos, ¿no? Vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ay, bueno, bien, bien. Igual fue el mejor de todos. ¿Sabes cómo jugás? Como la profesora de lengua lesbiana que los chicos llevan a Bariloche en quinto año. Vení, te juego un partidito acá. ¿Partidito? ¿De qué te reí? ¿Estás opinando de cuerpo vos? No, yo no opino de cuerpo. Vení. Ah. ¿Cómo voy a jugar uno contra uno al fútbol? ¿Tan vení solo vas a estar en la vida? Te juego un arco a arco y si parás de pecho puedes salir. 8, 9. Uy, vos debes ser bueno del arco a arco, Miguel. Sí, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y se supera. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mira, esto te juega, mira, Toro. Oh. ¿Qué? Se fue. ¿Qué es esto? Ese es el arco. ¿Dos? Sí. ¿De rodillo? Sí. El plano es hermoso. Sí. Ahí. Y se patea de acá. Dale, me gusta. Está ya, Niki. No llegas. ¿Qué van a hacer? Pará, te estoy tapando. No llegas, ¿eh? ¿Ah? Yes. ¿Qué es? ¿Vole? Dale, pero hay que ir por arriba, es de arriba, dale. Es rarísimo esto. ¿Qué hacen? Pero va a atajarlas todas, Miguel. ¡Uy! No, pará. Lo intentás tirar arriba. ¡Tres dedos! ¡Pero me chupo! ¡Eslatan! Ahora yo. ¡Eslatan no hace tres dedos! No. ¡Cuaresma! Dale, Mitroglu, dale. La tenés que picar. ¿Eh? La tenés que picar. Dale, Mitroglu. Pero más alto, dale. Guarda eso. Por el LED de arriba. Claro, lo que pasa es que está la luz ahí. Sí. ¿Cuál es la búsqueda? Anda vos y ya te la pico. Tapados de laburo, ¿eh? Tapados de laburo. El programa es esto. Ya está. El LED. ¡Buenísima! ¡Buenísima! A ver, Jack. Bueno, vamos a hacer un programa para los que... El programa es esto, al parecer. Y bueno, acá está el balón. ¿Qué pasó? No, ya estoy bien, gracias. Le voy a decir a la gente que se sume. Voy a hacer contenido. Ay, está llegando Mauro. Está llegando Mauro. ¿Qué Mauro? Maurito Duki. Ah. Tapados de laburo estamos. Sí, la verdad que sí. A ver. ¿Qué estás viendo? Pará. Lucas. Venganza. Esto. Che, ¿me quieren contar los lugares que van a visitar en Miami? ¿Creo en la gráfica? Bueno. ¿Sabes que no tengo idea? No conozco Miami. Sacá el socolito y poné la gráfica. Es un destino que no tenía. Tenés cara de haber ido a Miami 40 mil no conozco, veces. No conozco. No ¿Pero sé por qué? Se trata. ¿Porque te haces el snob? ¿Qué onda? Sí. Ah. Por eso. ¿Dónde preferís ir? Prefiero ir de mochilero a Bolivia y Perú. Prefiero ir a Machu Picchu. Que me piquen los mosquitos. ¿Vos fuiste a Machu Picchu? Sí, obvio. Quiero tomar pisco con todo. Ay, quiere que me piquen los mosquitos para sentirme que soy más, más. Quiero caminar por donde caminaron los de Cusco. Quiero ir al sur para sentirme más. Ustedes no saben lo que es estar en contacto con la naturaleza. Ustedes no saben lo que es estar en contacto con la naturaleza. Bueno, en el Bryan Park lo vas a ver eso. En el Bryan Park. Tenés un montón de naturaleza en las aguas de Miami. ¿Qué es Bryan Park? Es un parque que está así, una cuadra verde y alrededor 32 racacielos. Pero tiene su mística. ¿Tienen la gráfica? Tenemos la gráfica, la que me da. No, esa era la antigua gráfica. Una placa de Torri es Tarantino. Sí. La foto de la última hora de Torri es Eras una vez en Hollywood. Decía Jiménez. Jurassic Park. No, que esa es la antigua gráfica, que ahora estamos esperando la nueva gráfica donde se suma la tercera integrante del equipo. You are the goddamn Gmail accordion. Yeah, I know. Es un montón para mí. ¿Qué cosa? Es que, no, ¿sabes lo que es lo que me ¿qué te pasa? ¿Vos estás discriminando a la mujer? No. ¿Estás opinando de cuerpos? No, estoy hablando de un tercer pasajero, no de mujer, varón, como te quieras autopercibir. Incluso si te autopercibís burlete, te respeto. Ok. Pero... va a ser distinto, Luqui.
¿En qué sentido? Vos no te vas a sacar la bikini si está Jime, que es una sirena. Nosotros dos nos vamos a pelar las tetas al último balneario. Tenemos que construirnos y que nos vea las tetas. Se puso el casco, Ernesto. Bien ahí, Ernesto, al fin. Bien ahí. ¿Por qué pasó de nuevo por acá? Se olvidó el helmet. Ah, ok. Kevlar and helmet usa él. Sí. Antibalas y casco. Está bien, sale protegido. No entiendo, o sea, ¿no crees que vaya a Miami para que no los vea en traje de baño? No. Claro, el tema son, no de acá abajo, el tema es arriba. Las tetas, ¿que no querés que les vea las tetas? Claro. Nosotros tenemos tetas especiales. ¿Cómo es? Bueno, no, medio paja igual. Son años de tratarlo. Es como una vaca Kobe. Querían tomando cerveza con el Martín. Es como la gallina negra, ¿viste? La gallina que es completamente negra, que solamente está en una isla. No, Jimmy, hablando en serio. Mira, esto fue así. ¿Me mirás a los ojos? Mira. A mí me llevaban porque yo acompaño al ganador del pasaje. Entonces yo también me voy a ver el partido y demás. Pero yo soy casi mejor amigo de Messi, ¿viste? Y de Jorgelina, de los chicos, ¿no? De Paredes, bueno. De Jorgelina Aruzzi. Entonces, bueno, yo le dije, ¿puedo ir? Lucas, ¿me acompañás? Tenía una compagnante. ¿Me acompañás? No puedo, tengo que faltar a la radio. Yo le dije, bueno, entonces transmitamos desde allá. Sí, perfecto. Llamamos a la gente de Sony, que es muy amiga nuestra, que estamos allá, que hay grandes artistas. Le dijimos, vamos a transmitir 4 días, desde donde podemos. Levanto el tubo, lo llamo a Alan. Levanto acá, lo llamo a Rafa. ¿Qué Alan? Lo llamo acá, llamo a Camilo. Le digo, Camilo, ojo, ¿estás para venir los días que estemos allá? Me dice, ¿llevo la viola? Le digo, no, la guaflera, sí, uh-huh, trae la viola. Bueno, pum, chao Camilo, saludito Baluna, Puki, upa, Tuki, levanto, Montaner, ¿qué haces Monti? ¿Todo bien? Bien, de frente mal. Bien. Joya, sí. No estoy, estoy en esa hora. ¿Tus bros? Me le digo, ¿Mau y Ricky están? No, están en España, listo, que la chupe. Puki. Bien. Llamo allá atrás, Tuki, lo llamo a Diego Torre, Gaby Sabatini, Pumbi, pum, pum. Lo llamo a Roberto Parra. Bueno, ¿y? A Franquito, ¿llamas a todos? Llamo a Franquito Tabernero, tic, tic. Sí. Ay, qué paja. Largo se hace todo. Me quedo sin crédito. No, te claro, quedaste sin crédito. Me voy a Movistar, tengo una tarjeta prepaga. Ah, bien, bien, bien. Lo que pasa es que yo cargo las de 5P. Bueno, vuelvo a llamar. Levante. Sí. ¿Usted dice hablar con Miami Beach? Sí, sí, claro. Pum, pum. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿y? ¿René? ¿Residente? Sí, bro. ¿Querés venir? Dale, voy. Tuc, tuc. Con el huesito sacó un tema. Pum, pum. Sí, tremendo. ¿Y? Pum, pum, llamo. ¿Está Chayanne? Sí, viene, no, no viene. Pum, listo. Chao, la chupé. Okay. Chatrita, ¿qué onda, bro? ¿Todo bien? ¿Está en Miami? Sí, te copa la onda, vení. Si no, chupala, pum. Tuki, andalú, supá, nos vimos. No hay lugar para vos. ¿Y? ¿Cuándo mierda termina esto? Ayúdenme ustedes también. Bueno, pará, y la cuestión es, ¿cuántos viajamos? ¿Quiénes somos los que vamos? Mira, vamos, el Goni. Sí. Que él lleva todo ahí. Topito, todo lleva pito. Armas, falopa, sí, todo. No, no, porque íbamos, había una mujer. Lula. Que, no, Lula no. No, yo no voy. Y Flor tampoco, porque es muy nueva. Lula era demasiado peronista y Flor muy nueva. Bueno, ¿quiénes vamos? Atrasan, loco. Y el Goni. No, pero el Goni también cumple de su requisito femenino. ¿Qué? Sí, porque tiene concha. No, sí, porque tiene concha. Claro. Pero él no se autopercibe como. No importa, pero el requisito es biológico para entrar a USA. Están todavía un poco atrasados ahí, ¿no? Es como te autopercibes. Él opina más de cuerpo, Miguel. No opina más de cuerpo. Perdón, Goni. Bueno, viene. Ah, hay otra mujer, Bernarda. Perfecto, vamos. Bernie, Goni. No, Luki, no, no. ¿Y vos? ¿Yo? ¿Cinco o alguien más viene? Pará. Viene. No, nadie más. Y Luis. Y Luis. Seis somos. Sí. También yo duermo con Bernie. Yo duermo en el cuarto de Bernie. ¿Y si Bernie quería hacer alguna o estar con Luis? ¿Dormir con el hermano? Sí, sí. ¿Quieren que nos bajemos? Ellos son siameses. No, pero para escuchar, perfecto. No, sí. Si somos seis, mejor. Sí. ¡Cacaueshi! Dos por habitación. O sea que no le cambian nada que yo viaje. ¿Goni? ¿Qué? Goni, vos allá. Ah, y esto es hermoso. Goni, vos allá, ¿qué? ¿Vas con la idea de clavarte un tadafilo que te dure 4 días o como haces vos siempre? ¿Y alguna sí, que esté por dejar de latirle o le das un par más de electroshock? No, tadafilo no hace falta por ahora. Bien. Capaz que en un par de años. ¿Pero vas a buscar MILF Hunter como eres tú? Puede ser. ¿Cómo te gusta chapate a Falcioni a vos? Uf. No. Le zarandías, ¿no?, la barandela. Meijide, bueno, le gusta. Bueno, bueno, chicos. Si quieres retírate, no te sientas presionado. Lidia la Maisonero. Le draquelás la cacatúa. Ah, mirá que. ¿Decía Jimé? ¿Festejaste tu cumple? No. ¿Y lo vas a festejar o no? No, hice un almuercito y. O si no la festejamos ya en Miami. Sí, es que no. Vamos a Live. Vamos, podemos a la Breche de Miami. No. Escúchame, hablando fuera de joda, no sé si se va a poder.
¿Qué cosa? Que vos vengas. E incluso si estaba Sofi, que para mí Sofi ya sabe que ya está. Perdón, los del Luzu cuando viajan, viajan todos juntos, los del Luzu. Viajan todos juntos, llevan a todos. Eso es un equipo. No, todos no. Eso es un equipo. Pero no llevan a todos. Sí, llevan a todos. No. Por lo menos las caras visibles, todas. Y después producción llevan 3 o 4, te diría. Pero ellos ya viajaron mucho, porque ellos están muy asentados. Ya están... Sí, pero la legislatura... Bueno, no, bueno, pero eso porque nosotros pagamos la... Ah, bueno, está bien, claro, ahí está. Ahí se quedan con eso, no hace falta lo otro. Sí. No hace falta llevar a todo. Che, ¿y qué mierda pasa ahora? O sea, hay un cierre. Lula ya le dijo 3 veces a Miguel que hace. Vos no me regalaste nada para mi cumpleaños y te di una cosa. ¿Qué? Me mandaste mensajito, tipo sí. Copy paste, el mismo el año pasado. Sí. Hey, Miguel, pasala lindo. Hoy. El mismo. En el copy paste. Quiero ver qué te. ¿Real? Sí. Puede ser. ¿Vos tenés un mensaje diseñado de cumpleaños que le mandás a todo el mundo? No, el mismo? Pero medio que siempre digo lo mismo. O sea, que puede ser que le haya escrito lo mismo que el año pasado, porque siempre es muy mi saludo decir estas cosas. A ver, ¿qué decís? Espero pases un día increíble, que te llenes de besos y abrazos. ¡Feliz cumple, Miguelo! Que se te cumplan todos los deseos. Abrazo enorme. Bueno, regalito, porque nosotros vemos que a ustedes le va bien, laburan, llenan teatro, todo, y nada, ni una mermelada, ¿viste? Pero estabas de viaje cuando alguien está... Y si no festejas tu cumple, no hay regalo. Nah, sí, nos vemos acá al día siguiente. Trajiste unas mandarinas con cáscara diciendo que eran sin cáscara. Que eran sin semilla y tenían semilla. Semilla. Eso no cuenta como regalo. Jime, ubicate. Hace un minuto estás. Si lleva... Sí, lleven a Jimena. Bájate, Jime, llegaste ayer. Luzu fijo. ¿Eh? Migue en la Fresh con glitter y Jime, esa foto me la... Bueno. Coincido con Melina, pero no sé qué dijo Melina. ¿Cómo no la van a llevar? Jime a Miami... Ya esteté en Tigre. En mi zona, porque es mi gente. Lleven a Goni y no a Lula. Lleven al Goni, llevan al Goni y no a Lula. No a Lula, claro. Mamá Chirulo no había. Correcto, estoy de acuerdo. Lula no ama a Estados Unidos. A ver, déjame leer, quiero leer. ¿Qué ¿Vos sabes? Amás Estados Unidos? ¿Qué sabes? Nah, bueno. Quiero leer. Si va Jime, se quedan ustedes. Que viaje Jime. Que viaje Sofi. Maten a Piroyansky y que viaje Sofi. No, eso lo inventaste. Está llegando el Duki. Todo adentro, nada afuera, pone uno. Miguel grita perro. Es como que a un triciclo le saquen una rueda si no va Jime. Estoy de acuerdo. Yo también. Pero en realidad, nosotros es un viaje que vamos con Lucas. Es un viaje de amigos con Lucas que íbamos a laburar de onda de 10 a 1. Realmente ese es el concepto del viaje. Y yo no soy amiga. Bueno, pero vos nunca me invitaste a una cena con Nair Calvo y con 3 amigas más. Nos tenés que empezar a invitar a cenas. Claro, y nosotros invitamos al viaje. Y después te asumimos amiga, pero... Bueno, ¿hoy hacemos una cena en casa? Ella sola no, con la perra. En la pijama. Perra esa, y hay que cuidarla. Se quedan cuidando a la perra, sí, pobrecita. ¿Cómo se llama? Uma. Uy, no sabes lo que... Lula Miami. Que está gaga y se caga. Tenemos... Sí. La gráfica. ¿Eh? ¿Qué? A ver, la gráfica. La gráfica del amor. No, ¿ya la hicieron? Qué rápidos, ¿eh? Tenemos, ya está. A ver, muy bien, muy veloz. Ahí la... I love you. Le agregaban con un Nokia 1100 en la tía. Por favor. ¿Por qué esa pelota Mersa? Cada vez es más Mersa la foto. Debe ser la peor foto de la historia. ¿Qué me pasó en la piel? Y la que te pusieron cuando venías por primera vez, que era una foto en los Oscars. Toda loba ahí, toda brillito. Bueno, ¿qué te gustaría que te regale para tu cumpleaños? ¿Sabes qué necesito? Porque ayer me compré un colchoncito. ¿Viste esos que llegan al vacío? Los Calm. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, y necesito un juego de sábanas. Marcas, bueno, porque King. No es lo mismo un hilo que 1000 hilos. ¿King o Queen? 2x2. ¿King? King. Queen. ¿Cuántos hilos querés? Y muchos hilos. No sé qué son, pero me da más prestigio más hilos. Denle like al vivo, chicos. Hay 4000. Hasta que no sean 10.000, no seguimos, ¿eh? La rapamos a Jime. Sábanas King, 1000 hilos. Re áspero. Sí. Me digo, ¿cómo se llama la serie esta? La de... American X. La de la colectividad judía. Ah, ¿Gambito de Dama? No. Poco ortodoncia. Poco ortodoxa. Sí, no, creo que es... Ahí está. ¿Qué se va? ¿De algodón o de seda? De algodón. ¿Qué te crees que soy? ¿Cacho Catania? Estoy en Mercado Libre. Bien, ¿cuánto? Lula no puede ir a Miami, es verdad. ¿Qué color? Blanca, boludo. Bueno, pará, no acá, es por llegan obvio. Gratis hoy. Es que baratas.
¿Qué te crees? Bueno, entonces anda una más cara, si es muy barata. No, no pidas por precio. No sé cuánto por... sale la sábana, una sábana king. No, depende. Depende, depende. Tenés desde 10 lucas hasta 120. 20 lucas, está bien. Bueno, sí. Estas. Llegan hoy gratis. ¿Habrá que las llegan? 10K de like y viaja Lula. No, Lula no puede ir a Miami. Es más, Lula cada vez hay que sacarle la visa. Pará, ¿por y qué? Y ponerle que puede ir a Tafí del Valle. Bueno, ay, Miguel, por ay, favor. Ay, nunca fui. Eso es un papel imperialista, flaco. Sí. ¿Cómo? Eso ¿listo? Es un papel imperialista, no se va a hacer un carajo la visa. Llega en 2 horas 11 minutos. O sea, va a llegar adentro en vivo. Del programa. Llega en vivo, bien. Tu regalo. Llega antes de que termine el programa, tu ojo regalo ahí, en vivo, no se ¿ok? No, tu dirección, todo. No. Ah, sí, se veía. Pusiste no. La dire de Olga, ¿no? Pues ya veo que yo puse la no, de la casa. Es la dire de Olga. Hay un chabón afinando cuchillo en la casa. La dire es Himbeld 1509. Listo, compradas. Es amiga de Messi, le conviene llevarla. Claro. Eso es político. Eso es un muy buen punto, igual. Sí, es no, un muy no, buen no, punto. No, es un muy no, buen no, punto. No, no, no. Lula va y no vuelve como Lula va y no vuelve como buena peroncha. Lula que vaya a Venezuela. Pará, re lindo. Está re lindo. Pero es re lindo, loco. Pero es re lindo Venezuela. No conozco, podría ir. Venezuela está bueno. Mientras ustedes se van a Miami, yo me voy a Venezuela. Los Roques. Sí, yo fui. Hermoso. Tremendo. ¿Vos fuiste, Toto? ¿A dónde? ¿A Los Roques? Venezuela. No. Excelente lugar para ir. ¿Te va a gustar serio? A vos que te gusta la biología marina? Y si debe no te serlo. Cuchillo, rey. No hace falta. Y aparte, eso sí, por eso sí te banean. Si no te cuchillo, rey. Decía Jimé. No puede ser ese el recurso. Vos sabés que este pelotudo cree que creo que también cree en los ovnis y eso. No te estoy diciendo pelotudo a vos. No. Creo que lo formulé mal. Mi brother sí. También anda en esas cositas que andas vos. La gente piola. Pará, ¿por qué salimos otra vez con este tema? ¿Vos no creés en los onis? Yo creo en los onis. ¿Eh? ¿Es así? ¿Vos también creés sí, en los obvio. Onis? Sí, obvio. Es que cualquier persona... Pero digamos... pará, ¿vos sabés por qué? Pues sos un idiota de mierda. Y te lo imaginás como... Y que están en una... Te lo imaginás así porque sos un ella también. De mierda. Ojo, ella también. Te lo imaginás... ¿Vos te lo imaginás? No. ¿En qué ella viene? Está de tu lado. No, viene en su nave espacial. Viene con Betular en una bici, ¿no? Y hay distintas especies. Ay, Dios, con codevil. Pará, un momento. Quiero organizar esta conversación. Toto. Con codevil en una bici. Toto. Desarrolla tu momento ovni y explica cómo es, por favor. ¿Cómo son para cada uno el mundo ovni? Bueno, sí. En realidad es objeto volador no identificado. Sí. Por ende, sí. No sabemos qué. ¡Qué pelotudo! Dale, por ende, concentres. No, sí. Escúchame. Sí. Por ende, no es que yo te estoy diciendo que hay un chaboncito dentro como pensás vos, que está con una ventanita hace, y vuela y es así. Y hace. Así. Tipo el de los piojos, ¿te acordás que había en la sí, nave? El sí. Robicombi, ¿no era? No, Robicombi no. Bueno. Y se va del plano. Eso es lo que vos te imaginás. Bueno, pero puede ser un tipo de tecnología desconocida que vuela y que está sobre los cielos y nadie la puede detectar. Está bien. Eso es un ovni literal. ¿Y dónde está el taller, boludo? Idiota, ¿entendés que el pentágono? Pará. El pentágono, listo. ¿Qué? ¿Las puertas? El pentágono, nada más y nada menos que el pentágono. ¿Qué es? El pentágono es una figura geométrica. En Estados Unidos, el pentágono, Miguel. Es un edificio secreto de la... Ok, ojo. Bien. ¿Por qué? Dale. Escúchame. Desclasificó un montón de videos y de archivos. Son humanos. Son humanos los que grabaron. Está bien, pero si eso lo hacía Paul Ferreira, era lo mismo para el archivo. Es una persona. No, porque hubiese sido 100.000 veces mejor. Sí, lo hacía Paul. Sí, obvio. Bueno, sí, obvio. Le mandamos un beso a Paul. Pero bueno, lo que creo es... ¿Para vos son, tienen forma humanoide? No, es que eso es lo que te imaginas vos. Parece sí. Es no, el objeto parece volador, sí. Boludo. No, el ovni sí, no, pero ¿y dónde está el taller? Los aliens taller en otra galaxia. La combustión, el motor. El motor lo inventó Ford. No te podés quedar solamente con esa idea, flaco. Bueno, pero entonces pensá que también vos te podés curar una enfermedad por si una abejita te dice que consteles la buena energía, boludo. No, pará, igual no, hay no, ahí no, que te vas al CONICET ahí. Pero hay algo de lo que dice Toto. Es que él se lo está imaginando, sí. Como yo sé, pero es un tarado. Se lo está imaginando, se lo está imaginando en el sentido de ¡pau, cau! Y que vuelan. Y Teletubby. Eso pero es escuchame. Ah, go. No puede ser. Hacer la salida de plano. Bueno, pará. ¿De dónde me puedo ir de plano? No. El plano solo fijo. Con el efecto. Con la mano. Como que con se la va. Pero me gustaría hacer que. Pero se va fugaz. Eso. Sí, se chupa.
Los ¡ay, Dios! Bueno, qué verga. Pero pará, hay algo de lo que dice Toto que ¿entendés está a lo que voy, no? Sí. Ah, bueno. La NASA desclasificó archivos de sí. cosas que no pueden explicar. Sí. Eso es una realidad. Es como toda esta data no la podemos explicar. Y eso está. Y está en archivos. De hecho, hay un video de una lucecita que va así. ¿Ese lo viste, Jimé? El del, y todo. El del, ¿viste todo? ¿Viste el de la lucecita esa que va por encima del mar? Sí. Que no la se vi, entiende que qué no es. Que no se sabe qué es. Que dijeron el NOAA, que es lo que sería la NASA del mar. Sí. Lo trataba como si fuese un submarino. Ay, qué lindo, sí. La NASA del mar. El NOAA. NOAA o NOAA. Algo así, creo que es NOAA. N-O-O-A. ¿Como el hijo de Bublé? Sí. Michael NOAA. Sí. Sí. Bueno, ¿y? NOAA Bublé, en realidad. ¿Cómo? NOAA Bublé. Igual yo ya te dije 40 veces que no opino de cuerpo. No voy a opinar okay, de cuerpo. Ok, ok. ¿Y para vos son, usan ropa? No, 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 están desnudos. Pero tampoco es que están, no tienen tipo el pito colgando, claro. Ok. ¿Pero tienen nuestro tamaño? Algunos, depende de la especie, hay algunos mucho más bajos y otros mucho más altos. Okay. Acá para. Tenemos un archivito de un archivito descalificado de la... Para. ¿Quién es? Desclasificado, perdón. A ver, NASA. ¿Podemos verlo? Con juramento que Estados Unidos almacena restos biológicos no humanos y de ovnis. ¿Están listos? Toma, flaco. A ver. Volumen, Nico. Stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Era capo, capo. Recuperamos restos biológicos. Bajo juramento. Eran restos biológicos no humanos. And that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Yes. Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. If you believe we... Yo lo que quiero que hagas, Miguel, es que sí. te alejes de yo la lo que digo es, de Sparkle. Yo lo que si te vos digo... querés hacer eso de nuevo. No, lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Lo que te digo es, imagínate al objeto que vuela, no a lo que hay adentro. No importa, el objeto que vuela está buenísimo, pero lo que ese yo te es digo... el ovni pelotudo. Está ese bien, es eso es un ovni. Sí, adentro sí. están los guachines. Lo que te digo es que... Puede que no. Puede que no. Puede que sea una especie de dron, falopa. Está bien, ¿y quién lo maneja? No. Charlie Biden. Quique Cano, no sé quién lo maneja. Alguien. ¿Pero quién lo construyó? Están los guachines adentro igual, ¿eh? Puede que no. Bueno, sí, puede que sí. Son puede tripulados. No, puede que no. Pasamos sí. una nuez. Son 203 millones de personas abducidas que cuentan los mismos testimonios. Son humanos. Los abducidos. Bueno, pero es para. Es gastante esta pero, gente pero, que no creen pero, nada. Jimena. No, yo quiero creer. Yo quiero creer. Pero escúchame, Luca. Le estás... A ver. ¿Por qué no le crees a Chiche Hellblum que era una autopsia? Porque puso un muñeco de verga. Porque él lo dijo que era un muñeco, boludo. Y Estados Unidos llega y registra que llegó a la luna. Y después está todo lo que... Mentira, no llegó. Es un estudio. Está en estudio mayor. Pará, escúchame. ¿Entendés? Sí, porque lo hizo un humano. No, y este muñeco también le dice no, encontramos pero no, restos. Pero no podés caer en la falopa. Porque Luca, compro un hígado en una... Pero vas a decir que la Tierra es plana ahora, aparte, boludo. No, porque yo la caminé y es redonda. Miguel, este chabón no es un falopero que vive en Saavedra que dice, yo una vez vi enorme en la casa de mi vieja. Bondad. Este es un chabón que laburó en el gobierno de Estados Unidos. Pero boludo. Si el primo de ese pelotudo debe ser el de la OMS que dijo, el COVID se muere a 30 grados y tenemos 36 en el cuerpo. Pero recién habían descubierto el COVID. ¿Qué concha querés? Que te den la bibliografía. Hay un video de un ovni en Miami. Si dale, quieres, a ver. Ver. ¿Lo tenés? Nico, cuando quieras. A ver, lo que vimos en Miami fue realmente... Mira lo que... No, bueno, pero esto es una película. Es el Zeppelin de la Serenísima. Pero... Este video giró por todo el mundo. Pero eso lo hacés vos con una app. Bueno, Miguel, no qué duro es esto. Y pero boluda, pero obviamente... Mi papá, cuando tenía 10 años, estaba en la plaza de Villa Urquiza. Sí. Es decir, hace... más de 50 años atrás, con su padre y otros niños jugando a las 3 de la tarde. Y apareció una nave madre, grandota, grande. ¿Vos te estás riendo de mi papá? No, porque justo pusieron... El... Era horrible, se le cagaba la risa en la cara. Justo pusieron eso, perdón. Bajó una nave madre, con 8 navecitas alrededor, muy cerca de la plaza, donde todos los que estaban en la plaza vieron esa situación, por supuesto, sin cámaras y sin... ¿Se está riendo de mi papá muerto? No. ¿Eh? No, pero para mí era una bandada de golondrina. O sea, una nave madre, aparte, ¿dónde estaba? Pero vos sos un tipo muy pelotudo. ¿En San Diego estaba? Yo acabo de decir. Gracias. Villa Urquiza, una... ¿dónde estás? ¿Y dónde está la noticia? Una nave madre que le da sombra a todo Cava, como Día de la Independencia. Y encima, 6 navecitas. Y la nave nodriza bajó en Villa Urquiza. Sí, en una plaza de Villa Urquiza, muy cerca de donde estaban todos. Todas las vieron, estuvo un segundo y después, obviamente, con... su ruta de sin velocidad, sin tiempo, sí. Bla, bla, bla. ¡Bum! ¡Fum! ¿De qué te reís? ¿Vos te estás riendo de vuelta? ¿De qué? ¿De mi papá muerto? No, pero no me estoy riendo de que está muerto tu papá.
¿Vos te estás riendo de mi papá muerto? No me estoy riendo de tu papá, estoy riéndome de la situación. No me estoy riendo de tu papá, me estoy riendo de la situación. ¿Cómo? Seguí, por favor. ¿De quién no te estás riendo? De su papá. No me estoy riendo de eso. ¿De quién? Basta, no. No, pensé que ibas a agrandar. Tu papá, no soy tu putita yo. Pero pensé que ibas a agrandar el fil. Tu papá, no fuiste por ahí. No. Bueno. Hola, estás en la casa. Y después, una tía de mi papá, Rosa. Tu papá. Siempre contó. No se opina del color de piel. Que, ¿qué? Siempre contó que ella iba en la ruta, en un auto, con su hijo, y fueron abducidos por una nave, y después... ¿Vos te estás riendo de mi tía muerta? Esto es Villa Urquiza. A ver. Sí, y eso es, y es un austral entonces, que lleva paquetes. ¿O no? Es bastante... Es rarísimo. Es raro, no sea malo. Se me ocurren cosas espantosas para decir. En términos de chances... ¿Hay yo más no. chance de que haya de que no haya? Por yo supuesto vez, que sí. Yo una vez vi, lo que sí vi, que se puso todo oscuro el cielo. ¿Y llovió? No. Se abrió el cielo. Sí. Uy, Dios. Sí. Y salió el sol y fue un día divino en Rosario. Sí. Ahí va. No, eso digo. Yo lo único que pido es que ojalá te abduzcan. Ojalá hoy así zafo de ir a grabar hasta las 2 de la mañana y ya lo abdujeron a él. Él sí, es un ser de otro planeta. Es un ser de otro planeta. A mí me abdujeron los Rati. ¿Eh? Eso no es que te abdujeron. Te llevaron en cana. Eso te llama que te llevaron en cana. A mí me abdujeron. Llegó un tipo así, bajó, me tiró con una pistola que yo hice. Me tiré al piso y me desperté en dolores. Chabón, un chabón bajó, viste, con las poleillas. Sí. Eso de. Cuando con luces así, bajó, te agarró y. No, señor, a usted lo metieron preso por evasión fiscal. No que lo adujeron. Era el grupo Geoff, grupo Geoff, grupo Alcom. Ay, Dios. She is the goddamn Gmail accordion. Yeah, I know. Che, ¿está ok lo de este jueves? ¿Sale el cohete Olga? No sé, ¿cómo estamos con lo del cohete Olga? ¿Lo podemos preproducir? Sí. Bien. Sí, me tengo que preproducir. Ya compré el cohete, amigo. Me quedé en cero con el culo norte. Bueno. Encima le puse 2 stickers de Paladini. Igual, ¿por qué? Sí, porque conseguí. ¿Cómo lo traes hasta Olga? ¿Cómo lo traes hasta Olga? No. Ves que ya no se está entendiendo lo que vas a hacer. ¿Perdón? ¡Va a salir mal! No va a salir mal. No. Esperá, cálmate. De la base de NASA, esperá, claro. Esperá. ¡La puta cola. Madre! No, cálmate. Llamalo a Fran Cerúndolo. ¿Quién es? El que lo compró conmigo. Ah, bueno. ¿Me querés contar qué querés hacer? ¿Qué quieren hacer con él? Esperá. Carlos. Ahí te cuento, Toto, esperá. ¡La puta madre! ¿Cómo va a traer un cohete a Olga? Es como si como hacer un cartel luminoso así y llevarlo. No, ya compré el cohete. El cohete está en Cabo Cañaveral. Lo dijo al aire, chicos. Lo disparo desde acá. Lo dijo al aire ayer. Lo dijo al aire ayer. Aténdelo. A vos tampoco se te había ocurrido igual lo de cartel, así que no se ría. Te está llamando una persona. Sí, Carlos. Carlos Páez Vilaró me está llamando. ¿En serio? Sí. ¿El de Viven? Sí. Y pero decirle que estás al aire. Él qué lindo, Casa Pueblo, ¿eh? Sí. Qué lindo. Y ese poema que recita él, al sol. Vos cuando vas a Casa Pueblo... Ah, hay un video de él, ¿no? Estás en tu... Sí, estás en... ¿Querés probar un poquito este? Es rico, te va a gustar. Casa Pueblo es una casa-museo en Punta Ballena, en Punta del Este. Y cuando uno va a ver el atardecer, está sincronizado un poema que sale en off, en todo Casa Pueblo, que es de Páez Vilaró. Sí. Hablando del sol y de los atardeceres en Uruguay. ¿El padre, eh? No, el padre. El padre. Y es hermoso. El que lo fue a buscar. El que lo sabía. Sí. Perdón, me escuché el mensaje. Che, no, capaz es privado. Ah. Ojo. Se va a escuchar todo. Se escucha todo. Tengo que tapar. Era obvio que de acá se iba a recontracuchar. Goni, ¿podés ir afuera a preguntar qué es eso que ayer me quemaron la gorra por Twitter? ¿Es algo? Sí. ¿Tiene una buena acción? Estoy yendo. Pará. ¿Es una buena acción o solamente es un republicano copado? Calle, Nicky. Pará, ¿y cuál era mi regalo del otro ser? Yeah, man, got not door, get from Mary alone to my go. Where did it come from? Where did it go? Where did it come from? Not door. Dice. Amigo, ¿qué es una buena acción? No, lo mejor del mundo, no sé, pero. Ayer vi que le daban bastante por Twitter. Me puteaban los liberales por la. ¿Qué pasó? Por la. Lo de la. Por la declaración de interés general. ¿Qué es esto? Pregúntale. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Esto es el hashtag que estamos haciendo para bancar a nuestro piloto nacional, a Franco Colapinto. Estaba en Fórmula 3, hizo una recontra buena temporada y ahora estamos haciendo el hashtag para juntar sponsor para que vaya a la Fórmula 2. Bien. Desde Reutemann, que no se ve alguien tan bueno para Argentina y estamos haciendo... ¡El ole senador! ¡El ole senador! Sí, mirá, me tengo que venir con esta pinta de carro en Shelby para mostrar esto y... No, igual si venías vestido de Boca era lo mismo, ¿eh? No. ¿Cómo no? Estos son fierros, todo esto es fierro, papá. ¿Vos tan fierrado? No, ojalá.
No, ojalá no. Escúchame, pero explícame cuál es la misión. La misión es... Porque a mí me dijeron invitarlo a ESPN, invitarlo a Olga. Por eso, invitarlo acá venir, si querés. O sea, todo sea para buscar los sponsors. No importa qué tan chiquita se sienta la empresa o quien sea, pero estamos buscándole la mayor cantidad de sponsors. No importa si el auto en la próxima temporada se ve como un turismo nacional lleno de sponsors. Ah, lo quieren prostituir y bien prostituido. Lo que queremos es que llegue. Claro. Pero solo con dinero se llega. Y la Fórmula 2 es 75%, 50% es de plata y el otro 50% lo tenés que poner como piloto. Y ya lo tiene él. El piloto no sabes el chofer que tenemos. Por eso. Que se llama Frank Colapinto. Sí, Franco Colapinto. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20. Ok. ¿Y qué quedan? ¿Qué corre? Corre en Fórmula 2 en todo lo que es Europa, Oceanía, digamos todo a nivel nacional. ¿Qué auto? Corre para la Williams Academy. Williams Drivers Academy. ¿Y qué el auto? Pregunto, no lo sé, ¿eh? Sí. No me digan ignorante. ¿Es un auto como el de Fórmula 1, tipo es que en el medio? Claro, es el escaloncito por debajo de la Fórmula 1. Por eso estamos haciéndole todo el aguante, porque ese escaloncito que falta es para que se cumpla el sueño. De que llegue a la Fórmula 1. ¿Sabés lo que es volver a ver la celeste y blanca ahí arriba? ¿Quién fue el último? El último bueno, importante, fue Carlos Alberto Reutemann. Okay. Subcampeón del mundo en el 81. ¿Y antes Fangio? Y antes sí, Fangio. Fangio, Froilán González... Hay que hacerle el aguante a todos los deportistas. Sí, claro. A mí me gusta más la B-Power que la Fangio. Ganadores de la Ruta 40 y del último Dakar. Ok. Nico Barrone, ganador de las 24 horas de Le Mans, y Pechito López juntos se consagraron ahora 2023 como campeones de la resistencia. ¿Vos sos fanático de las carreras? Olvidate. Una preguntita más. Me clavé las 24 horas de Le Mans seguida, maestro. ¿Qué, fumando? No, a puro aguante. No sé qué es. Las 24 horas de Le Mans es una de las tres carreras más importantes de la historia. ¿Tipo Dakar? En lo que es resistencia, sí. Ok. Fangio la ganó, Froilán González la ganó, Pechito López la ganó. Pero perdón, que no, de nuevo para que me lo enseñes. Sí. La Le Mans, que es una carrera que salís de un lugar, llegás a otro. Las 24 horas de Le Mans es en un mismo circuito, estás corriendo 24 horas, boludo, y aproximadamente son muchísimos kilómetros. Una vuelta serán como 5, 2. Pero dentro del circuito, sí, con rueda alrededor, tipo Mónaco. Claro, pero te pegás un tortazo impresionante también ahí. Pero qué paja, 24 horas, boludo. Sí, pero esa es la joda. ¿Te cagás encima? Sin dormir. Y no, van rotando con los compañeros, serán tres pilotos. Como en el Chevalier. Claro, él ahora recién terminó, por ejemplo, la temporada de IndyCar. Agustín Canapino, otro recontra representante nuestro, salió entre los mejores, casi rookie del año, sin tener la más mínima experiencia. Y adivinen que, si Dios quiere y recen, porque yo lo estoy haciendo todos los días, ojalá que la IndyCar quiera venir a la Argentina. Ojalá. Sería la primera vez que la IndyCar está fuera de Estados Unidos. ¿Cómo no voy a ser fierrero con eso, boludo? Banco a todos los deportistas que se suben. A los hermanos Benavides, Kevin, que es dos veces campeón con dos marcas distintas, que hace un millón de años no lo hacía nadie, salió campeón en el 2023. Y a mí, por ejemplo, que le estaba pasando como el orto el día que ganó a las 3, 4 de la mañana, me puse a saltar de la alegría. Como un ¿Por qué no hablas con Maratea? Si mundial. ¿Por qué no hablas con Maratea? Y estamos etiquetándolo, ¿eh? Pero estamos etiquetando. Mi pregunta es, antes de esta iniciativa que tuvieron, que la rebanco, obvio. Sí. Si es para que un argentino nos represente en cualquier lado, la banco. Sí. ¿Lo querías vos a Maratea? ¿O se le vas a mamar ahora para que te ayude? No, a mí, yo todas las cosas... ¿Lo has bardeado alguna vez a Maratea? No. Yo la verdad que mientras la causa sea buena, yo no creo que ninguna colecta o algo de esas cosas sea malo. Uh-huh. Está muy bien. Después lo que cada uno hace de su vida... Ya está, pero lo que hagas en una colecta importa. Yo hice en su momento un viaje a Catamarca, ayudé a un montón de nenes durante todo lo que fue 15 días en el norte, y yo lo hice por voluntad propia. No es que nadie me dijo, che, vení que te pagamos. Todo lo que se haga por voluntad de uno, ya está. Por eso estoy acá, a mí nadie me paga, yo lo hago por fanatismo mío. Y por eso te digo, acá, piloto, pero, agradezco. No, por favor. El que empieza a correr en un auto así, que no es un auto que vos vas y lo compras en una concesionaria. Sí. ¿De dónde lo saca el primer auto? ¿Sus padres también tienen ese primer auto? El primer auto siempre es un karting. Siempre. Sí. Puede ser acá, o si sos medianamente bueno y capaz que tenés un poquito de presupuesto, ya puedes irte a Europa. Pero después es que... ¿Europa a correr en karting? Sí, siempre todos arrancan en karting. Se arranca en karting. Supongamos, digamos, hace 50 años, 70 años cuando estaba Fangio, sí, ahí sí te digo que Fangio también hizo su locura, se subió en un auto siendo menor de edad. ¿Y después cómo se sigue creciendo para llegar a la Fórmula 1, que es como la NBA? Y tenés que ir, viste, tenés que ser primero bueno o tener mucha plata. Cuando sos bueno, algún equipo te va a ver. Por eso digo que la Williams Driver Academy vio algo de...
vio algo en Franco que cuando tenía un equipo que no era tan competitivo y lo sacaba adelante, le iba impresionante. Entonces dijeron, che, acá hay algo. Y hoy Franco está en lo que es dentro del pack de la Fórmula 1, empiezan a tenerlo mucho más en cuenta. La Williams Driver Academy lo tiene muy en cuenta él. Williams, uno de los equipos más ganadores de la historia de la Fórmula 1. Sí, eso sí, porque vi, Luca me hizo ver lo de la Fórmula 1. Pero todos los que hacen... Pregunta ignorante, ¿eh? Sí, sí. Vos tipo, preguntá que yo te respondo a todo. Por eso yo creo que cualquier persona que juega al básquet, desde Pinocho hasta la Asociación Cristiana de Jóvenes, hasta Boca, hasta San Lorenzo, Instituto, lo que sea, su sueño es jugar en la NBA. Sí. Cualquiera que corre en auto, ya sea rally, turismo, carretera, ¿quiere ir a la Fórmula 1 o no? La Fórmula 1 es la reina de todas las categorías del automovilismo. Hay gente que tal vez prefiere más... Rally, tipo. Eso. Rallies, hay gente que prefiere más lo que es la resistencia. A veces... La Fórmula 1 es muy cruel como deporte. A un piloto le pasó y le cerraron la puerta, y el año pasado salió ganador de las 500 millas de Indianápolis, la segunda carrera más importante del mundo. No me hagas meter en ese mundo, que mirá que en dos semanas ya te compro todo el merchandising. Pero posta, o sea, si ahora viene, no sé, Santi Maratea y me dice, che, hacemos una colecta y juntamos lo que se pueda, yo no estoy llegando ni a fin de mes. Y sabés que él igual le pondría plata, porque yo creo que los sueños se cumplen. A mí... ¿Pero por qué tenés tanto compromiso con él? Porque yo... Es fan. Sos por fan. Fanático. Además de ser fan. Supongamos a toda la gente que hizo el aguante en el Mundial, ¿no? Sí. Eso es fanatismo. Y bueno, capaz que uno no se da cuenta porque, ponele, yo he ido a los autódromos y en los autódromos es una fiesta. Pero capaz que es porque nadie no se nota tanto, porque no hay tanta repercusión en la tele o que se les enfoca tanto. Pero el fanatismo está. Los Yankees mismos, en esta última carrera de la Indy, pasaron un video del turismo carretera, de cómo Agustín vino a correr una carrera, y no entienden el fanatismo que tenemos. Yo creo que no es solo, digamos, en el fútbol, básquet, tenis... Obvio, claro. O en el automovilismo. Al que le gustan los deportes así de carreras, o cualquiera en general, y es fanático, lo vivís así. Ser argentino es vivírtela así. Por eso yo estoy haciendo esto, porque digo, ojalá... Acá aparece una... Kido, dice Burger Kid. Creador de contenido. Kido sponsorea al pibe, ya tenemos una. Mirá que pone guita, ¿no? Porque sale, ¿eh? Y sí, ahora todos los que, capaz que queda mal, pero todos los que quieran comunicarse con Fran para hacerle llegar el sponsor de alguna forma, el Instagram de su gente es Bullet Management. A ver. Bullet con B larga, U-L-L-E-T. Perfecto. Management, y ahí se pueden comunicar con él. Okay. Estamos haciendo un re laburo, yo les juro. Gracias por esto, porque... De mucho. De verdad, pero yo pienso, yo lo digo como, che, capaz que es solo por Fran. No. Los hermanos Benavides, Kevin y Luciano. Luciano recién ganó el desafío Ruta 40 hace un par de semanas. Viene primero en el rally mundial de lo que es Rally Country. ¿Jugaste al Colin McRae Rally? Siempre tuve los juegos, pero digamos, otra vez, no tenía todo para jugarlo bien. ¿Viste la serie de la Fórmula 1? Obvio. ¿Te parece que está increíble? Está increíble. ¿Sentís que es una puerta de entrada para toda la gente que no...? Es una muy buena forma de hacerle llegar a la gente, a capaz a los más jóvenes o a la gente que no se engancha tanto y no le entiende. Es una muy buena forma de hacerle llegar el deporte. Tengo 10 preguntas de la página carburando.com, sí, para evaluar cuánto sabes de automovilismo. ¿Te animás a hacer este sí, juego? Sí, obvio. ¿Te hago 10 preguntas? Sí, a obvio. Ver si... Pará, si contestás bien, el 80%... Voy a Miami. No, pará, flaca. No. Perdón. Mira, tengo una idea. ¿Vos te vas a quedar un mes? Sí, hasta que vuelva Sofi. Bueno, armemos otra transmisión en otro lado. Re, bueno. Pero vamos todos. Ya de movida. Dale. Y Lula, por supuesto. Yo a Lula me la llevo atada a mí. Bueno, dale, perfecto. Donde listo. Quieras. Bueno, listo. Atención. ¿Estás listo? ¿Cómo sí. te llamás, bro? Mariano. Mariano, ¿estás listo? 10 preguntas. Sí. ¿Cuánto sabes de automovilismo? Pará, ¿y si llega a 8 qué? Le damos un premio. Bueno. El premio es Zeto, boludo. Ni se gasten. Para mí bueno. El premio es Zeto. Ay, atención. Pregunta número 1. Mariano, sí. compite. ¿Qué piloto se desnudó en el podio? ¿Qué piloto se desnudó? En el podio. ¿Querés opciones? Dale. Luis Di Palma, Franco Chapur, Juan María Traverso o Marcelo Bugliotti. Pero eso no es Fórmula 1. Di Palma. ¿Eh? No, Palma. Incorrecto, Bugliotti. Pero eso no es Fórmula 1. Esto es raro, esto es... Automovilismo, dice. Bueno, flaco, pero eso es TC2000. Claro, no... Hay que valorar las categorías nacionales también. Igual. Totalmente, pero digo, ¿vos sos especialista en cuál? Canal 7, ¿sabes? En la categoría nacional e internacional. Sí, te puedo decir que en el 81 un piloto de Dakar se rompió los dos tobillos y terminó la carrera igual. Bueno, ahí va. ¿Y cómo? En el 80 un piloto salió campeón y murió a mitad de temporada en Monza. Uf. Y salió campeón igual. Como el Goni cuando rompe frenillo. Ah.
traverso con la fuego, literalmente prendida a fuego, y ganó igual la carrera. Qué sé yo. Reutemann, subcampeón en el 81. El Lole, senador. Bueno, ¿eh? El Lole. El Lole. El Lole, perdió una mano en una lancha. No. No, ese es otra persona. Ese es otro. Y salía con Yuya. ¿Cómo se llama el piloto que se le prendió fuego el auto hace un par de temporadas? Todo. Pero heavy metal, que salió, que parecía que no salía y terminó saliendo. Ah, Román Grosjean. Sí. Ahora en IndyCar, y ojalá que firme con el equipo argentino de IndyCar, Junco Hollinger Racing. Bueno. Yo ya estoy para bajarme. Una gana de no coger tenemos. Estoy para bajarme. El bueno, amigo, otro. Hicimos lo que pudimos. Te dimos un ratito de aire. Gracias, mierda, ¿verdad? Mierda con todo. De mucho, de mucho. Se te nota la pasión, mucha energía, y el amor con lo que estás haciendo esto, así que... Solo quiero decir la aposta. Desde los hermanos, otra vez, desde los hermanos Benavides, que siguen haciendo historia los dos juntos, Pechito López y Nico Barrone. Yo vi que Bizarrap estuvo metido. Bizarrap, bueno, ¿qué más querés? ¿Venís acá? Y bueno, pero igual hay que seguir moviendo. ¡El Visa, mi bro! Ojalá que el Visa, si está viendo esto, por favor, que diga el habla Visa con Gonzalo, acá. Habla con Gonzalo. Métanlo, por favor. A todos los pilotos que hacen algo, Agustín, hiciste una recontra temporada en IndyCar. Bueno, ahí está. Dale, gracias, guachi. Gracias. Pará. No la quememos, porque si no es mucha data y la gente no va a saber de por qué estamos. La cosa es Franco Colapinto, AF2. Este es el hashtag. Listo. Todos los que se quieran unir. Listo. Gracias, guacho. Gracias a ustedes por el espacio, loco. Bueno, suerte. Qué bueno que tengas una pasión tan marcada, amigo. Guachi. Qué lindo. Yo me acuerdo de también un piloto del TC2000, Milton Lannister, que fue el primer argentino que fue así con el auto y ganó la carrera. O sea, él no estaba arriba del auto. Él empujando, no, la empujaba de atrás, ¿entendés? ¿Él era el conductor? No había nadie adentro del auto. ¿Pero por qué se rompió? Porque se le rompió el toque, ni bien arrancó, tipo... Entonces el chabón tuvo que salir y lo empujó y ganó. ¿Entendés? ¿Pero todas las vueltas las dio empujando así? Todas. Y él, o sea, empujaba, iba, en punto muerto giraba, empujaba, volvía. Claro. Porque no llegaba al volante. No, pero después hizo como, puso una manito. Sí. Ah, las que hace Gino Tubaro. Exacto. Que muy lo abonado. Maneja de acá, con el palito lejos, sí. Y va así. Con selfie stick, manito de Gino Tubaro. Sí. Sí. Porque se banca un rato todo eso, sí, pero ya, sí. ¿Viste? Mucha un mes yo ya no sé eso? Si estoy para esta. El nuevo iPhone, no, el nuevo iPhone de mí, ¿eh? El iPhone 15, ya salió. No, abajo, no se te escapa el like, boludo. Se te escapa el like. Se le escapó el like, pero casi le das like. ¿Acepto? Aceptá. ¿Macheo? Tuki, a la Machea. Ventana. ¿Estás tinderian? Mucho pelo, no me gusta. A mí tampoco. Ay, chicos, bueno, para. Brasilian. ¡Qué orgánico! ¡Mirá! ¡Qué orgánico! Pará, ¿me estás cargando? Ese es el... Hola, ¿qué tal? ¡Martín Slipak! Sí, iba a decir. Yo hice un pedido hace media hora, menos, 20 minutos, para el... ¿Es el regalo de mí eso? Me estás jodiendo. Espero que sea una buena espalma. A ver si te gustan las que te compré. ¿Puede entrar las sábanas? Sí, que ingreso. Por favor. Che, mirá cómo vienen qué vestidos. Qué rápido que llegó. ¿Cómo Vamos estás, Luqui? A fumar y comer. ¿Cómo estás, Luqui? Estoy bien. Hoy particularmente estoy como para romperle la nuca a Miguel contra... Bueno, está medio estresado y no. Yo quiero que la pases bien. No, es que yo la quiero pasar bien. Sí, estoy para... Mirá, Rey. A ver. No. Orgánico. Muchas gracias. Martina Slipak is in the house, bro. Ah, ya estás en nivel 6, ¿no vos? No. Gracias. A mi hijo lo compré por acá. Bueno. Bien. ¿También? Línea clásica. ¿King? ¿Son King? Sí. Bien. ¿Y mil hilos? Sí. 180. Me debes un par de hilos. Pero está bien. 100% algodón. Tiene cubre colchón, sábana y dos almohadas. Perfecto, listo. Gracias, che. Regalo cumplido, Rey. Gracias. Feliz cumple, Miguel. Gracias. Gracias, buen hombre. Gracias, Galperín, por el regalo. @ Galperín. No se suele arrobar a Galperín cuando te traen obsequios. Les cuento libre. Que hay un lugar donde encontrás de todo. Acabamos de aprovechar el Cyberfest de Mercado Libre. Tiene miles de productos y con unos descuentos impresionantes. Hay hasta 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Atención, hasta 6 cuotas sin interés y hasta 40% de descuento. ¿Cómo te vamos a fallar, Miguel? Si en Mercado Libre se puede comprar de todo, hasta unas sábanas. ¿Las conseguiste en cuánto, boludo? Menos de Literal, nada. No la pagué. Llegó lo que tanto esperábamos, el Cyberfest en Mercado Libre. Gracias, Mercado Libre. Me deben 820 hilos igual. Dime. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Qué pasó? ¿Hará interferencia? Yo lo escuché. De nuevo, hay un tema con los micrófonos. Hay algún micrófono roto. Puta madre. Qué asco, ¿no son Gucci? ¡Ay, pará! ¡No me los tires así! ¿No son Prada? No, no son Prada. Mírale los de él.
A ver, dámelos. Uf. Me llamó el chato. No, están buenísimos, mal, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Sabemos el precio real? No he feído hablar de eso. Me lo regalaron para mi cumpleaños 5 personas de Olga. Si vos no los compraste, no importa. No importa, no ando, no me gusta hablar de... ¡Opan! Igual... Te quedan muy bien, hijo de puta. Para mí no valen el precio. No, obvio que no valen el precio. A vos te quedan también muy bien. Hay cosas que son re caras, que son al pedo. Pero no me lo hubiese comprado. Yo me compré los que son de ese tiro, que son los New York Infinite. Y después me lo regalaron acá 5 personas. Me quedan también. Sí, te quedan re bien. Sí, te quedan más. No. No, hay algo que está roto. ¿Qué fue? Es evidente que ustedes lo escucharon lo mismo que yo. Sí, sí. Mira, miren de la legislatura, miren de la legislatura. Esto es intercultural, estúpidos. No, porque hay un micrófono que evidentemente está roto hace varios días, ya le pedimos al toro. No, aparte posta es medio incómodo, porque de la nada estamos hablando de cosas serias de repente y entra eso y es raro, ¿viste? ¿Sos vos? Pará, ¿puede ser alguien? Yo porque no veo. Pará, yo porque no veo, porque hay muchos monitores. ¿Fuiste vos? El Goni no sabe lo que llevó a San Luis, amigo. Pido disculpas porque claramente es un error de producción. Bueno. No, es técnico. Escuchame. Es técnico. ¡Goni! ¿Qué sí. llevaste a San Luis? ¿Qué llevé? De todo llevé. Pero... Poné vagina realística, látex, piel morena, que encima ocupaba lo que ocupa una CPU. Era piel morena, era noche entera. Decía, Jimé. Me quiero bajar. Cualquiera tiene un mal programa, Jimé. No quiero venir. Encima hay de todo hoy. Sí, sí. Está, ¿qué tan mal la pasa? Del 1 al 10. Bueno, cuando quieran. ¿Qué? Está en nuestros estudios ya. Está, los podemos ir haciendo acomodar. Dale. Y cuando estén listos, arrancamos derecho. Para mí hay que arrancar derecho. Dale. Lindo. Sí. Ya aprendí cómo cerrarla. Y es mía. Sí. Che, boludo, mira. Es de total náutica. Es muy estética. Sí, ¿vos sabés cómo funciona esta bolsa que me regalaron? A ver. Ahí guardás los huevos. A ver. Esto es así. Esto es impermeable. ¿Pueden hacer silencio, por favor? Esto es impermeable. Entonces vos la llevás. Ay, boludo, es molestísimo. Pero está hablando Goni. Basta, es molestísimo. Yo me llamo Lucas. Pero no es la clase de sommelier de Goni. Que se calle, entonces Goni. Entonces vos la doblás así. La doblás así. Claro. La podés llevar en tu embarcación. Guardás lo que quieras, tu celular. En tu moto de agua, en tu moto lo de que agua. Sea, en la moto de agua, mirá. Perfecto, la llevamos a Miami. Así. Esa, nos viene bárbaro. Para la moto de agua. Abrocha y no se moja nada de lo que... ¿Vos te estás burlando de mi papá muerto? No, pará, flaca. No. Cada vez que nos reímos no es que nos reímos de tu papá muerto. No. Jime, cada vez que nos reímos no es de tu papá muerto. Soltalo. Estamos riendo no de la bolsa, del bolsón ese. No, boludo, este bolsón protege todo el agua. ¿Pero por qué decís tu embarcación? Ahí, porque hay gente que tiene embarcaciones. ¿Qué, vos no tenés, Miguel, una lancha? No, tengo. Qué pobre que sos. Uy, qué lindo. Los amo a todos y cada uno. No, pasen, es peor que se queden ahí, chicas, para la cámara. Vergüenza, pasen sin vergüenza. Es así, esto. Por favor, adelante. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Esto es hermoso. Ay, qué lindo, música en vivo. Y ya cerré para dentro de 2 semanas. ¿Qué? ¿En vivo? ¿Eh? Acá. ¿Right here? Ay, acá y después Vélez. ¿Me lo mandás por WhatsApp? Sí, a ver. ¿Quién? A ver. Ah, genial. Hermoso. No sabe un choto este pibe, dice Mariano. ¿El de autos? No. Estaba bardeando a otro. Ah, ok. Toro Merlucero. Bueno, ¿y después dices? ¿De Miami a dónde nos vamos? Yo creo que tenemos... Tú para Río, para Brasil. No, Brasil no. Mucha hora, Brasil. Bueno, si no por el país. Si no, ir a un lugar del país. Sí, o si no, podemos hacer la Ruta 40 en un home theater. No, home theater no. Es así, no. Es lo mismo. Uno en cada parlantito, yo voy en el subwoofer. No, en un motorhome. Ah, me encanta eso. ¿Te gusta? Me gusta mucho el mundo de Instagram. Entré en el algoritmo. Sí. En la parte en que si entraste a ver una casa rodante, ya... Te van a aparecer casas rodantes. Para darte casas rodantes. Y ahora me apareció, viró al mundo trenes. Sí. Hay un tren ahora que también se viralizó, que es un tren que va de Santiago de Compostela, no sé dónde, en España, que también es hermoso. Como todo ese mundo belleza y transporte, ya lo tengo todo en mi algoritmo. Hermano. Y estoy para subirme a todo. ¿Sabes cuál es el tren que tiene salsa y meatballs? Sí. ¿Cuál? El tren a la boloñesa. ¿Te gustó? Sí. Otro. Ay. ¿Sabes cómo se llama el tren que tiene provolone, parmigiano, reggianito, paterá? ¿Cómo? Trena los cuatro quesos. Ay, Toto, viniste en el peor programa de todos. ¿Sabe cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama el tren? Sí. Que tiene burrata, acheto y tomatitos disecados. ¿Cuál? El tren brusqueta. Sí. ¿Jimé? No. No, yo me bajo. No, ¿sabes cuál es el tren que toma omeprazol a la mañana? ¿Cuál? El tren con reflujo. Mirá. Eso. No te voy a aplaudir todas, Miguel. No estoy para aplaudirte todas. No, yo tampoco. Hoy no.
Hoy no. Ay, cómo los amo. ¿Están listos los Ceruta? Me quiero casar con ellos. Con los tres. ¿Con cuál? No podés hacer eso. Con los tres a la vez. Está cerrada, ¿eh? No podés hacer eso. Todavía está cerrada. No podés hacer eso. Ahora sí. Uy, cómo va a sonar esa bebé. Ay, Dios. Creo que estoy saliendo. Sí. ¿Ahora sí? No los quemes, no los ponches. Pará, no los ponches todavía. Ahora sí. Auspiciado para Amazon Music, escaneando el código QR que aparece en la pantalla, pueden suscribirse gratis y escuchar, por supuesto, toda su música. ¿La música de quién? ¿Están listos? Ay, ¿están listes? Un lujo, ¿no? Un lujo. Fáltate Bass Girl. Fáltate Bad Girls. Necesitábamos hoy, más que nunca, necesitábamos como un golpe adrenalínico. Que nos desmarquen. Sí, que nos desmarquen. ¿Sabés cuál es el tren bronceado y candidato a gobernador de Santa Fe? ¿Cuál? Miguel del Tren. Ese me gusta más. Ese lo puso un pibe acá en el chat. Ese me gusta muchísimo más. Uy. Uf. Sí. Vamos. Pará, flaco, todavía no, que se ve todo. ¿Quién es este señor? Cayó con los cafés y quedó en el medio. Pase. Cuidado el pote. Se le están chorreando los capuchinos. Pará, flaco, estás en cámara, flaco. Están por tocar en vivo. Pero es maestro. Encima mide 4 metros. No opinamos de cuerpo. Qué programa de verga. En vivo, en el escenario Michael Jordan. Del estudio René Favaloro. Se llama así. Eruca Sativa. Sí. Thank you.
¡Ay, Dios! Me quemaron la peluca. Gracias. Lula, Brenda y Gaby, gracias por venir. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Uf. Me quema. ¿Se, me escuchan? ¿Escuchan el aire? Sí, sí. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Muy temprano para estos niveles? No, jamás. ¿Segura? No. ¿Vos venís? Claro, bueno. Claro. Pero bueno, acá estamos. ¿Venís de colegiar, de madrugar? De, sí, a las 7 arranqué, dejando uno de los chicos en el cole. Muy bien. Y bueno, para ir a hacer rock and roll, Lucas. Qué lindo. Es una vida totalmente ya disociada, ¿no? Son como... Sí, yo soy Géminis igual, no me cuesta tanto. O sea, tenés... arrancó con los signos. No, banco, banco, está bien. La puta madre. Lula, ¿qué día? ¿Viste? ¿Qué día? 28 de mayo. ¡Ay, 27! ¿Viste? Pero pará, ¡ay, cachipachi! ¿Pero qué, lo siguen por WhatsApp? No, pero ¿para qué significa eso? Que uno puede ser múltiples Estoy personas. Estoy disociada un poquito. Por eso las drogas, no es Géminis. Sí, no, ya las drogas han hecho una mella cerebral. Que ya, digamos, podemos decir del horóscopo, ¿no? Como sí. Géminis. Como y podemos atribuirle, así como a Venus, Mercurio y... Plutón sí. retrógrado, todas las huevadas que uno hace en el día. Sí. Bueno, yo le atribuyo mi bipolaridad a un símbolo del zodiaco. Está muy bien. Es como para estar está cubierto. El 8 de diciembre, Día de la Virgen, Luca, vos que sos re bíblico. Sí. Movistar Arena, iba a estar... qué lindo lugar. Eruca Sativa en vivo en Movistar Arena. ¿Hicieron ya algún Movistar? No, bueno, es... ¿Es bueno, la primera vez? Pero fueron a ver shows ahí. Sí, qué sí, lindo que es. Qué lindo que es. Hemos hecho estadios, pero no tan grandes. Así que, bueno, es como... Explótenlo, háganlo con... ¡Felicidades! Ya. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La van a romper. Qué suena bestia, divino, ¿sí? Además. ¿Qué ah, fueron sí. a ver... ¿Qué show? ¿Vieron algún showcito ahí? Sí, yo fui a ver a Lali. Sí, bien. Fui a ver a... ¿A Luismi? No, a Luismi no. ¿A Ricky? A Ricky tampoco. Acá hay un Tupecu. Hola, ¿qué tal? Tupecu. Hola, Gaby. Buenas tardes. Hola. Yo estoy como Stevie Wonder. Acá no veo nada. Es como que tengo la pared. Me... Gaby Pedernera. Sí. No, che. Yo fui a ver a Nicky Nicole hace poco y fui a ver a varios shows. Y estuvimos tocando con Carlos Vives en junio ahí. Lindo. Sí. ¿Por bueno. ¿Por qué tocando? ¿Vos tocando? Claro. No, los tres. Ah, sí. Los tres. Se lo niaron. ¿Invitados, de? Ah, claro. Sí. Sí. ¿Qué tocaron? ¿Tema de usted o tema de él? No, no me dejan salir, hicimos. Uy. No, no sabés. Uy, ¿ese no se lo acuerdan? No, la ay, verdad qué que... hijos de puta. No. No, pero después, mirá, si tenés ganas de cantar, Miguel, y tenés el señal de teléfono para... ¿Y te da la nafta? ¿Y te da la nafta? ¿Para cuál? ¿Sabés que tenemos un disco de versiones y un tema es Bolero Falaz, de Aterciopelados? ¿Te lo acordás? Uy, ni, pero no es que no me lo acuerdo, no lo conozco. Posta. No, no lo conozco. Sí lo conoces. Te que si no le sabes el nombre. Que no hay, que no bueno, dime también a cantarlo. Sí, sí, Messi. No, no, a mí. Lo reconoces, lo reconoces. Te juro que no. Vamos, Messi. Eso. Sí, sí, sí. Okay. Ahí está, lo reconoces. Pará, Cordobé, no me expongas. Bueno, no, es que si no es una vergüenza para todos los millennials y todos los de nuestra generación. ¿Cómo lo va a conocer? Tenemos un disco de versiones que se llama Doppelganga. Uno sí. es el que un tema que hicimos recién que es de Man Ray. Sí, claro. Son en los bares. Son en los bares. Divino tema. También está ese. Bren, ¿te podés no opinamos de cuerpos, pero ¿te podés tirar un slapito ahí, pero solita? Por favor. Lo que quieras, mandar. A ver. Uf. Cruising World. Meta. Siga. Uy, mirá, dejá el cuadrito de Favaloro. Siga. No se aburren nunca estos. Sí, ¿cómo se pueden hacer con tanta onda, no? Lo que es nacer así. ¿Cómo? No los escucho ustedes. Dice ¿no? que tenés mucha onda y que naciste con mucha onda. Pará, no grites, flaco. ¿Cómo se pueden hacer sí. con tanta onda, no? Lo que es tenerlo ya el don innato de la onda, del flow. Ay, bueno, muchas gracias. El groove. No sé, porque yo no... No, una bestialidad. Estábamos hablando de Lula. De las dos, de los tres, de todos. Che, hermoso, gracias por haber venido. Y bueno, yo por mí toquen 17 temas más, pero por lo pronto uno. Ay, teníamos 20 preparados, ¿está sí, bien? Sí, meta. Sí, vamos a escucharlos. Vamos con el 2, vamos con el 2. A ver, dale. Dice, vamos, Eruca Sativa en vivo en el escenario Michael Jordan. Bueno, vamos con este entonces. Cuando quieras. Dale. A ver. Magu. Thank you.
Sí, sí, Eruca la Sativa. Concha de bueno, mi madre. Pará, bueno, sí. Tranquila, tranquila. Bueno, bueno, sí, bueno, bueno. Quiero ser rockera. Pará, falopera de mierda. Ay, bueno, tampoco le digo falopera. Pará. Se van a lastimar así, se van a lastimar. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Describí. Che, ay, qué bestia, boludo. Y ganas de ser rockera, haber nacido así, bueno, no, y saber no, no tocar así. Ay, qué bien. Naciste escuchando Los Piojos con Hessel. Sí, en pero otro no me vino el don este. Pero también se estudia esto, ¿eh? No, pero también se nace. Los Piojos, de tu onda, de tus pasos por la Ronin, y estaba hablando de mí. ¿Te cuento mi historia? Y claro, y esto es generación, es generacional, ¿viste? Sí, 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 total. Toca de un tema de Los Piojos. De Los Piojos. Con Lula hemos hecho. Sí, teníamos una banda de covers de. Me muero, por favor. Sol Fado y tan solo entera. ¿Cuál? Sí, la... Ah, pero esa no me acuerdo la letra. Pistola, ¿eh? Ah, pistolas que se disparan solas. No me la acuerdo la letra. ¿Eso de Los Piojos? Que se disparan solas. Caído todo desconocido. Bueno, boludo, ahí tremendo está la letra. Che, las amo, boludo. ¿Qué te más? ¿Cómo tocan así? No sé, son años. Suena tremendo. Son muchas horas de estudio, es eso, ¿no? Sí, acá hay dos estudiosos. Yo soy de la otra escuela, de la escuela de Google. De la nueva escuela sería distinta. ¿Para qué es la escuela de Google? ¿Qué quiere decir la escuela de Google? Que es respetable por lo visto el resultado. No, bueno, a ver. Autogestión. De la autogestión, sí. ¿Cómo se solea? No soy académica. ¿Cómo solear? ¿Cómo solear en dos? Pero Gaby, perdón, no sé si me escuchas ahí atrás. Gaby, pero ¿en qué? Digamos, ¿cuál es el por eso? Lucas, ¿no? Sí, sí, hola. Siempre te escucho, Lucas. Ay, gracias. No. Yo también los escucho siempre. Che, ¿en qué ejercicio de dificultad estás ahora? Porque, por ejemplo, ¿qué estudia Gaby Pedernera? ¿Entendés? ¿Cuál es tu complicación ahora? Porque Lula dice que nosotros somos re académicos y todo, pero en este momento está Marta Argerich en su casa diciendo, dale, chicos. Bueno, sí. Vayan a bañarse, chicos, dice. O sea, porfa, bañense una vez, aunque sea una vez cada un par de días. Sí, es verdad. Pero la verdad es que yo hace mucho que no sé, Bren es más, un poco más estudiosa que yo, pero yo hace mucho que no. No quieren, yo también podría decir, no, la verdad es que me recibí porque copié y no sé nada. No, pero va a ser. Estamos todos en el mismo escalón, estamos tocando la misma música. No, la verdad que tocar juntos hace tanto tiempo y hacer tanto show, hemos hecho, no sé, como 800 shows juntos. Entonces es como que hay una cosa de sincro ahí, que empieza a tocar uno y al toque el otro se suma y claro, así. ¿Cuál es el tema que tocan así, jodiendo o zapando, que es lo más lejano a lo que nos imaginamos que es Eruca? Que vos decís, no pueden estar tocando Corazón con Agujerito, lo sé, es un ejemplo. Pero viste esas canciones que por ahí se les pegan y... Pero Índigo no de Camilo. No, pero sí, mira, tenemos una versión de un tema de Silvio Rodríguez. ¿Lo querés escuchar? Uy, a ver. ¿Lo hacemos? ¿Es tranquilito o no vas a quemar la gorra? ¿Eh? ¿Es tranquilito? Re. Ah, está bien. Ahora nos van a incendiar la peluca. Para que se me fue linear por la cosa. Nos van a incendiar la peluca. Che, perdón, amigo, ¿me puedes hacer un favor? Sí. Antes de seguir escuchando esta banda prodigiosa, ¿me puedes sacar esto de acá que me estaba gastando todas las neuronas del olor a verga que tiene esto? ¿Por qué le trajiste eso, Gisito? ¿Puedes sacar? Puede ser cumple Paparosti. ¿Quién es Paparosti? Pará, dejá, no sé quién. Porque lo trajo. Porque Miguel come chisito todas las mañanas. Yo no pedí eso. Sí, pediste vos, boludo. Trajo un plato de chisito. Si como tener una concha en la cara todo bueno, el show. Bueno, depende de la concha. Bueno, pero es como ir al Movistar Arena y ponerse una concha acá para ver el show entero. ¿Y sabés cómo se llama la mujer? La mujer Chisito se llama. Bueno, pará. O sea, imagínate lo que debe ser esa concha. Ah, el Chiso de la Renga. Ahí va, el Chiso. Sí. Ay, gracias por salvarnos. Pero, ¡sé vos! Sí, conocés, ojalá, de Silvio Rodríguez. Sí, ojalá que la lluvia no se pare en el tiempo. Bueno, tampoco les ha sido un himno. Porque así también es. Salen estas cosas. Sí, a ver. A ver. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro.
Me parece una verga el de Silvio Rodríguez ahora. Sí, eso. Lo mejoraron y lo expusieron al tipo. La ¿vive? Verdad es que fue re difícil. ¿Es cubano? Es cubano. ¿Vive? Sí. Bueno, lo acaban de exponer y encima de estar grande ya. Y sí, ¿cuántos años tiene Silvio Rodríguez? No sé. Llámalo, por favor. No, pará, no funciona así la producción. Escúchame, ¿por qué se ríen de esto? ¿Por qué te reías de esto? ¿Eh? ¿Por qué te ríes? Porque sí, son las... No seas soez, no seas vulgar. Dale. Somos declarados de interés cultural. Sí, tranquilo. ¿De qué te reís? ¿De un snack? ¿Era para vos? No, primero no lo pedí. No quiero chisitos a las 11 del mediodía. ¿Pero por qué ponen cara de asco? Porque son las 11 de la mañana y te ¿Pero tu cumpleaños qué había? ¿Tartar de trucha, boludo? No, forro, pero no lo hacía a las 11 de la mañana y comía panchos y chisitos. Y bueno, boludo. A las 4 de la tarde. Pero me desperté a las 7. ¿Qué, Gaby? El problema no es el horario, el problema es que es una verga a cualquier exacto, hora. Exacto, es veneno, es veneno. No, eso no coincidió, pero entiendo lo que decís. Claro, vos estás totalmente loco. Pero escúchame, atrevido de mierda. ¿Cualquier hora? 11 de la noche, 2 de la mañana, 5 de la tarde. No está mirando a la cara. No. Todo esto. Pará. Estoy como, viste, estoy como Stevie Wonder, soy Ray Charles acá terminando el... Te queda Lindy Bar, ahí estás camuflado en tus propios pelos y tu propia barba. Igual claro. No opino de cuerpos. Vienen horribles ahora los chisitos, eran mucho más ricos antes. No, los genéricos que el otro día me dieron la bolsa, que lo tiraron. ¿Cómo tiraron? Sí, comida? Lo tiraron. No, sí, lo dieron, pero... No lo tiramos, no lo tiramos. Pará, no te disperses más, por favor. Es que muchas cosas, muchas ventanas. Estoy re difícil hoy. ¿Cinco kilos de chisito, cuánto era? ¿Eh? ¿Cómo? 5 kilos de chisito, ¿cuánto era? No. ¿La bolsa? Sí. Y era muy liviana, era muy grande, bueno, pero muy liviana. O sea, es que no pesan los chisitos. Claro, habrá sido eso. ¿Eh? Era un kilo. Un kilo eso. De chisitos, claro. Pero era gigante. Y ahora yo estoy en chitosis. ¿Qué es chitosis? Es verdad que el olor es peor que el sabor. Es verdad. Vos sabés, Gaby, que todavía lo tengo en el auto. Y mucha gente me pasó técnicas para sacar auto. Porque lo peor que te puede pasar en el auto es que se te vuelque leche. ¿Alguna vez les pasó? Ay, no. Bueno, se pone agrio todo. Sí, es un auto que ya veo que sentís que lo tenés que vender.
Y yo ahora tengo olor a chisitos y dejé carbón en el baúl. ¿Carbón? ¿Y qué tiene? ¿Carbón prendido? No, lo dejé prendido. Dicen que el carbón, estoy probando, absorbe los olores. Sí, el carbón. ¿Y para qué querés los chisitos en el auto? Uy. No, yo no quiero chisitos en el auto. Fue para el cumple. Vas a aparecer todo blackface. Vas a hacer blackface un día todo lleno. Ay, de perdón. Perdón, yo estoy en chitosis ahora, que es, yo dejé la dieta keto. Y empecé a comer mucho chisito. Entonces, el cuerpo dejó de comer hidratos y grasa y empezó a alimentarse de chisito. Entonces estás en chitosis. Y eso es, bueno. Es como el ayuno que estás en cetosis. ¿Sí? Exactamente. Claro. El cuerpo se alimenta de reserva de chisitos, que es grasa, o de los chisitos que comes. Pero a las arterino, Bimi. Pero tiene que comer chisitos sí o sí. A una hora tiene que estar comiendo chisitos, porque si no sale de chitosis. Sí. Sería buenísimo que puedas ir a la fábrica y ver cómo los hacen. No, ¿qué? No, nadie querría eso. Por favor, eso, pero vamos a la fábrica y transmitimos igual, desde la fábrica de chisitos. ¿Por más? Hay una tres horas. No, ¿cómo lo deben hacer? ¿Debe escupir una persona con tan grasa de cerdo? Pará, otra persona. Pará, ¿qué? Vamos. Ella lo propuso y tiene razón. ¿Qué? Vamos a hacer, en el medio de la fábrica. Sí. Transmitimos de ahí y si toca Eruca o viene invitado Rolly Serrano, la citación es ahí. Sí, punto. Sí, la fábrica de chisitos. Ay, no. El olor en la fábrica debe ser tremendo. ¿Sabes lo que es? Pero pará, tenemos que buscar, a ver, fábrica de chisitos genéricos. ¿En serio? ¿De qué está compuesto el chisito? A ver. ¿Qué? Si puede ser más rápido lo de... ¿De dónde podemos hacerlo? Pero ¿lo podemos que sea una realidad? Sí. Ok. Por ejemplo, en la fábrica de Nikitos Snacks. No, los boom. Welcome to Nikitos Snacks. Pero quiero ver cómo embolsan esa... Bueno, perdón, chicos. Perdón, chiquis. Perdón. Bueno. Dice, para Movistar Arena. 8 de diciembre. Sí, entradas a la venta a través de www.movistararena.com.ar. 8 de diciembre va a ser una divina fecha. Van a sonar. No saben la que estamos armando. ¿Están armando quilombito especial? Sí, hay un quilombo especial. Hay gente metida dentro del escenario. Con un pitch, ¿tipo bailarines? ¿Cómo se llama? Como una especie de pelotero, pero de chisitos. En el medio qué de fino, escena. Qué fino el show. Vos te tirás, salís todo pegoteado. Uy, ¿cómo te queda el pelo? Bueno, te tirás ahí de cabeza. ¿Están preparando data especial? Sí, hay unas cosas ahí que van a suceder muy lindas. Desde la apuesta, como que va a haber la gente involucrada ahí. Me copa. Y bueno, nada, es una mega apuesta. La verdad que cumplimos 15 años y nos queremos dar el lujo de cerrar la gira. Pues la abrimos en obras. Empezó en obras en diciembre. Claro. Y ahora la cerramos en el Movistar. Qué hermoso. Bueno, qué chicos, rompan la. Sí, rompan todo. De los éxitos. Ah, pará, me dijeron que tengo que pasar una cosa, que contarle algo más. Porque adelante, obvio. Tuvimos un regalo de 15 años para nuestro aniversario. Una cervecería nos hizo nuestra cerveza. Sí. Dijeron, che, cumplen 15, ya están en edad de merecer una cerveza. Bien. ¿Cerveza propia? Es la Eruca Pale Ale, es la EPA. Bien. Ale, me encanta. Está disponible, la pueden conseguir. Y este fin de semana la presentamos. A ver. Me encanta. Eruca. ¿Qué onda, loco? ¿Qué es? ¿Rubia, negra? ¿Se sabe? Es una EPA. Es una English Pale Ale. Okay. Ah, bien. Escuchame, en el Movistar Arena hay unos lugares de Morphy, porque es como un estadio de NBA el Movistar Arena. Claro, por eso me gusta tanto. Claro. Y arriba tiene todos los puestitos. Acópense un puestito para esa birra. Sí, mira, estamos en tratativa. ¿Se puede beber birra en el Movistar Arena? Se puede, pero bueno, ahí viste como. Sí, pero hay marcas ya afiliadas. Ah, claro. No se puede hacer cualquier cosa en el Movistar. Porque... ¿Cómo cualquier cosa? ¿Estás hirviendo? Me estoy tomando un té. No arrancamos bien así. De jengibre. ¿Quisiste decir que cualquiera toca en ese lugar? Cosa. No, al revés. No. Está bien, es gravísimo lo que acaba de pasar. No, se puede hacer cualquier cosa como vender chisitos en el coso, ¿entendés? Como que capaz tenés que pasar. Tengo mal el monitoreo, pero de acá escuché como que últimamente cualquiera toca en ese lugar. Te llegó mal, te juro que no. Gina Cardi acaba de decir eso. No, todo lo contrario. Luis Miguel. Uy, Miguel, no, pero pará, ya hacer chisito, el programa así, como masticando chisitos, que ni se entienda lo que decís. ¿Pero por qué la legislatura entonces dijo que somos interés cultural? La legislatura se equivocó. La legislatura se equivoca un montón y en nuestro caso se equivocó. Sí. Se lo quiso dar a Fede Popgold. Sí, se equivocaron. Dijeron, Olga, ¿qué será esto? Dale, vamos. No, era para Loft Stream. Mirá. Y dijeron, ¿qué hacemos con el premio? ¿Me lo meto en el orto o se lo damos a otro forro? Démoselo a otro forro. Y sí, así fue. Che, ¿con qué se quieren despedir? ¿Qué tienen ganas de tocar? Nos van a echar. ¿Eh? ¿Quién es? Ustedes, porque no nos queremos ir, entonces... Ah, bueno, mejor. Echan, con este tema nos echan y ya está. No, por mí mejor, ¿eh? Pero digo, como no nos queremos ir, nos sentimos echados y nos vamos. Pero, bueno, hagan dos. Hagan lo que quieran, chicos. Hagan, lo que no, hagan dos pegados.
Es más, pegados, dale. Bueno, sí, lo que quieran. Para. Bueno, dale, dale. Entonces, quiero recordar algo. Pueden descargarse la app de Amazon Music y escaneando el código QR que ponemos aquí, creándose una cuenta 100% gratarola y disfruten toda la música de Lucas Sativa. Así que, bueno, mira, tenemos un lugar más para escuchar música linda. Cuando quieran, chichis. Dale, entonces hacemos dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Terminalo, charlamos y hacemos una más. Hey, hermoso. Sí, por supuesto. Gracias. Cuando hagamos el 8 de diciembre en Movistar. Por supuesto. Y cuando estamos armando para hacer también un Soñé que volaba y las bandas eternas. Hola, hola, hola. Epa. ¿Querés probar a la tarde los micrófonos? Me hicieron ¿Vos probar. Te cagás en una de las bandas más importantes, la nueva aplanadora del rock nacional, me hicieron, y te cagás en me eso? Hicieron probar y me hicieron un engaño. ¿Por qué? ¿Por qué son mayoría mujeres? No, estoy peleándome con un técnico, no tiene que ver las mujeres. ¿Vos Matalo. Te estás riendo de mí? ¿Eh? Por Dios. ¿Vos te estás riendo de mi papá muerto? No, no pará, lo de tu papá muerto. ¿Qué pasa venir a un programa con gente como vos? Es hermano. Que no tengo nada que ver con tu papá muerto. Te pido, lamento mucho que haya muerto, pero.
¿Qué pasa? Hay mayoría mujeres y se te achica la happy. Claro. ¿Qué masculinidad frágil que tenés? ¿Qué pasa? Atrasás, Lucas. Pija vieja. ¿Qué pasa? ¿Se te salen los pelos del orto, boludito? ¿Eh? ¿Sos de lo que necesita tener una Dodge Ram para que la pija tenga más grande, más grosor? ¿Ya te depilás las orejas? Eso es que tiene que ver. Culo roto. ¿Te tenés que subir una lancha en bolas y tirarte de una a 200 kilómetros por hora para hacerte más macho? Diente viejo. Pajero de feria. Sí, sí, sí. ¡Se va a caer! ¡Andate! Vos sos de los que vuelven del exterior, que se gastaron todo en Europa, y en vez de elegir un regalo diseñado para alguien, manotea unos lin, ¿no? ¡Eso, Chuch! Vos sos de los que los promete un abrazo al hijo y vienen de Miami todo bronceado. Tomá, te pasé la quincena, pelotudo. ¿Y no le das ni un abrazo? ¿Sorete? No tengo ni hijos. Así sos. Dale, Luca. Dale, vas a cocodrilo a tomar merca en el culo. Bueno, de no, bueno, ya está. Estúpido. Eruca Sativa en vivo. Me encanta cómo los temas todos terminan con el... Sí, acero. Acero. Y te deja como las gallinas cuando te cortas. ¿Cómo? Eso porque no fuimos a la escuela de música. Bueno, no sabemos, claro. Un solo... Claro. Como las gallinas cuando les cortás la cabeza que corren un poco. ¿Así? Más, ¿viste? Sí, te deja siguiendo reembalado. Me deja... Bueno, chiquis. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Es un orgullo, en serio. No, en serio. Es una banda que tremenda que en ese escenario, digamos... Que arrancamos hace poquito y están empezando a venir bandas así, y es un montón, así que muchas gracias. Okay. Que alguien gracias. Suene tan lindo ahí.
Bueno, gracias Gaby, gracias Brian, gracias Guachina. Gracias. Cuando quieran, gracias. Y la próxima se pueden venir un día a pelotudear y a charlar, que sé que son muy buenos charladores. Pelotudeadores. Mejores charladores. De cosas random de la vida. En Cartucho me acuerdo que hablamos largo y tendido de pelotudeces. También acá hay un falso guitarrista. Él se hace denominar el falso guitarrista, que es Gaby. ¿El Gaby? Es la rocola humana. Ah, él es todo, el productor musical que hace todo, que todo. Sabe tocar todo. Esa canción que escuchamos, tran, tran, la sabe. Bien, ¿es el forrazo que saca la guitarra en el asado? Sí, que cantás hasta las 5 de la mañana. No, igual para porque no es que yo saco la guitarra, Te la llevan. Me la dan. Porque viste que siempre hay uno que la saca y que nadie quiere que la saque. ¿Viste? ¿Asado, guitarra, sí o no? Sí. Sí. Los asados son así, ¿eh? Sí, son músicos, está bien. Sí, pero a veces, pero vos imagínate que como que Messi haga jueguito el domingo. Es pasión, claro. Sí, hace jueguito los domingos. No es tanto. Porque... Felicitaciones, perdón la interrupción, pero quiero decir felicitaciones por el programa, está buenísimo. Está buenísimo el espacio donde hacen la música en vivo. Gracias. Pueden ir a tocar así. Gracias a la gente que estuvo haciendo el aguante. Sí, claro, un montón. Es muy lindo el lugar para también para los que se quieren acercar y verlos ustedes transmitiendo. Exactamente. Está buenísimo. Gracias. Estamos arrancando y bueno, es la idea. Así que muchas gracias. Bueno, pasó Eruca Sativa por Soñé que Volaba. Sí. Muchos nombres, ¿viste? Michael Jordan, Favaloro, Soñé que Volaba, Eruca Sativa. Toda mucha data. Cuando quieran, incluso antes de... Vamos a volver antes del Movistar. Si quieren... Sí. La hacemos. Ni siquiera. En serio, cuando quieran, la armamos. Porque, bueno. Gracias, amigo. Gracias a los tres. Acá, y vienen a comer chisito. Pasen el chisito, porque eso. Estamos caminando como los jóvenes. Sí, sí. Los queremos y admiramos su energía. Nosotros les trajimos birra, gracias. Así que se las dejamos. Por favor. Gracias. Gracias, chiquis. Gracias, güey. Che, ay, Dios, me duele la capocha, ¿eh? ¿Por qué? Y porque, boludo, es mucho rock and roll. A mí me encanta ese tipo de música así. ¿Así? A mí me gusta Slipknot. ¿Eh? Claro. A mí me gusta Slipknot muchísimo. ¿No conoces a Slipknot? ¿Cuál es? Sí, mucho. Ah, era. Pero... Una banda de metal que está buenísima. A ver, ¿qué estás escuchando, Rami? Rammstein también me gusta mucho. Pero pará. ¿Qué? ¿Eso lo empezaste a escuchar a qué edad? No. Está buenísimo. De los 18 a los 20 yo escuchaba mucho hard rock. Sí. Hard rock, no, hard punk. ¿Cómo era? Uy, este es espectacular, escuchá. Yo antes de ir a grabar estoy en el auto así. No es normal. Esos son los que entran a un cine y matan a todos. Al revés. Es que vos sos más de... Este día empieza a crecer. Sí, avante soy Gotuso. A ver. Miguel, solo escucha Fito, pone. Ya estoy conforme, no necesito más nada. Bueno, yo tuve esa época así de hard rock, sí. Y escuchaba porque salía con el baterista de una banda muy conocida, como en el nicho ahí, bien. Hardcore y qué sé yo. ¿Viste? Qué lindo. Sí, lindo. Pero ¿y te gustaba? Sí, pero en esa época me encantaba. Como ¿y tipo, empezaste a consumir bandas de esa índole? En ese momento sí, después abandoné. ¿Por ejemplo? No, bueno, es que muy locales, muy de locales ya, no, y las Mitten, no, sé, no son de tu época, pero en esa época hacían como medio... ¡Rammstein, bro! Pará, terminá, Jimmy. No, me quiero ir. No, pará, es que me ponen esa cosa más temprano hoy. Sí, yo pará. También. Todos nos ponemos más temprano. Nos vamos más temprano nosotros hoy, entonces se quedan. Escuchá. No, ya está, es eso. Ah, bueno. Ponele... pero no. Toto, ¿esto qué es? Igual... Se agrieta el piso. No es Catupecu. Uy, qué lindo. Qué banda de puta madre, por Dios. Sí. Ven para Catupecu. Aparte, no vienen acá porque es carísimo traerlos. De verdad. ¿Posta? Porque hacen un show del tamaño de como gigante. Y que cobren más barato. Y que hagan un show más chico. Restoy para bañarme con tu fiesta. ¿Eh? ¿Qué? ¿Lo dije en voz alta? Sí, recontra. Uy, Perdón, amigo. Perdón, amigo. ¿Escuchaste? No. Perdón que estoy... A veces como cuando pienso muy fuerte, lo digo. Bueno, está mal eso. No, pero en realidad fue un pensamiento. No le toques el hombro. Ok. ¿Podemos...? Tomarnos un segundo para respirar. Ay, sí, boludo. ¿Qué es esto? Un minuto de silencio podemos hacer. Sí, por favor. ¿Qué parece? Para arriba. No, pará. Banquémonos el tiempo. Grupo inadaptado social, boludo. Ay. Un minuto de silencio. Para arriba de esta, boludo. Por favor, calmémonos, por favor. Basta. Necesito que respiremos. ¿Puedo agua? ¿Eh? ¿Puedo agua? Sí, ¿querés agua? ¿Por qué estás agitado, Oni? ¿Por qué estás agitado? Estaba parado así. ¿Cómo? ¿Qué estás por parir, pero Cristiano Ronaldo por patear un pelotón. Un ataque pánico, ¿qué te pasa? Che, nuestra compañera, sí. Sofía Morandi, sí. A quien amamos mucho, yes, sir. Ayer fue premiada sí.
con un importantísimo premio de teatro que son los premios Hugo. Sí, sí. Por la obra que hizo con Torri, Estrella de Mar. Heathers. No, mejor actuación de reparto femenina nice. Por Heathers ganó Sofi Morandi. Desde acá le mandamos un beso gigante. Qué orgullo. Me enteré hoy a la mañana y le mandé un mensaje. La amamos. Que me acaba de contestar que me puso: gracias, Jime, por estar ahí siempre. ¿Dónde? Ahí, acá. 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 Gracias por estar ahí. Totito, ¿y tu novia? No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta voz like you're al lado de mí? Es verdad que tenés un aire. Sí, obvio, boludo. ¿Eh? Cuando salió el cartelito de la película que era solo vos la like ¿sí? igual. ¿Lo viste? No, lo, ¿no te acordás? Vi la peli. Bueno, igual. Había una foto que estaba así y era exactamente igual. Che, pará, perdón. Ayer estrenaste una serie, sí. O sea, una novela en Canal 13, Polka, Canal 13. Se llama Buenos Chicos. Goodfellas. Sí. Goodfellas, le fue chicos. Increíble. Le fue muy bien. Qué bueno, me alegra tanto. Contanos un poco aparte, de eso. Aparte, no, es que estábamos muy nerviosos porque teníamos que parir este... El primer programa. El primer programa, poder salir al aire, estábamos grabando ya hace un montón. Sí. Y había mucha presión, es mucha presión, boludo. Es la única ficción nacional y la verdad es que para que todo siga y siga habiendo ficción nacional le tiene que ir bien, digamos. Sí, como punta de lanza y como más concepto. O menos, digamos. No, sí, porque si le va bien, sí. Porque sí. Si a una le va bien, el otro intenta hacer y es como una... No, pero también te mismo, porque te lo avalan y no te lo bajan, ¿entendés? Claro. Como, bueno, no, sigamos haciendo este tipo de producto. Claro. Así que lo importante es que... Porque el arte es subjetivo, loco. ¿Eh? El arte es subjetivo, loco. ¡Ay, Dios! No, basta, Rami, por favor, Rami, colabóranos. Rami, por favor. No pongas nada más que estimule. Por favor. Lo único que le digo a todos los televidentes argentinos, en especial a los de... Porque lamentablemente hay un medidor que no mide, por supuesto, en toda su totalidad. Entonces, como no mide en su totalidad, como no es federal y nada más agarra Cava y un poquito de AMBA, si no quieren ver Buenos Chicos o si les copa, porque es todo subjetivo, dejen el televisor uno prendido al fondo... Y déjenlo que ya está. Pero si no tiene, ¿y si no tiene el aparatito que cuenta rating? Bueno, no sé, es que no sabes quién lo tiene y quién eso, no. ¿Quiénes saben quién tiene el aparatito? Yo, es raro eso. No ¿cómo se es? Sabe. Primero, a ver. Creo que el aparatito lo tienen, no sé cuánto, 20.000 hogares. 700, ¿no era? 800 hogares. Una cosa muy chiquitita. ¿Estás buscando, Luna? ¿Cómo funciona Ibope? Medidores de Ibope, bla. La gente que lo tiene porque, lo dice. No, y aparte, pará, después te das cuenta. ¿Pero cómo lo tenés? ¿Cuando compras la tele ya viene el aparato o un día caen en tu casa y te dicen, implantan. Vamos a instalarlo? No, va Ibope y dice, ¿querés participar en el experimento? Ah, okay. Y te pagan, creo que por mes. Sí, algo así. Solo, y vos te dicen, hacé vida normal. Ok, ok. Pero pasa que no hay una cantidad, como que quizás el puntaje que tenés en rating de lo que mide Ibope, hay muchas más personas que lo ven, pero hoy en día, hoy por hoy, no lo podemos saber. Claro. O lo podés saber quizás... Por las visualizaciones, Google te puede tirar cuánta gente cliqueó en YouTube, ponele. Sí, o cuánta gente lo buscó. Y de la nada te das cuenta que en YouTube, ponele, hay un montón de visualizaciones. Claro. Bueno, pasa. Y eso no lo miden, digo, no se puede medir hoy en día, hoy por hoy. Es una cagada, pero ya se medirá en algún momento. Pero estamos felices, porque la novela está bien. El primer capítulo gustó. Es la historia de unos pibes medio chetos, con guita, que empiezan a robar. Es la historia de unos pibes. No necesariamente todos son muy chetos, pero de una clase social, ponele, mediana alta. ¿Es un country? No es un country. ¿Es un barrio? Es un barrio. Okay. Pero ellos cometen... Puede ser. Ayer apareció una Harley Davidson. Sí, ¿viste? Y también hicieron un chivo de... ¿Cómo se llama? John Deere. ¿Ah, sí? Aparece en un momento un John Deere. ¿En serio? Sí, te iba a avisar, te iba a mandar la captura de pantalla. Entonces eso, los pibes cometen un hecho delictivo, pero en realidad ellos creen por justicia por mano propia, para salvar a una amiga que estaba siendo abusada. Sí, defendiendo una amiga. Defendiendo una amiga, rescatándola de una situación. Cometen un error. Exactamente. Que ya salió, es que rompen toda una casa y se llevan un bolso con $80,000 porque sí. Ah, ok. Ah, de paso se afanaron. Porque también, porque vienen de un boliche ellos. Entonces, está medio escabio. Está medio escabio. Bueno, por hijos de puta le rompemos toda la casa. Y eso termina siendo... Vino el boliche, que vos te chocaste con una piba. Sí. Que se llamaba... Zeta. No, Zeta sos soy vos. Yo. Zeta soy yo. ¿Y ella? ¿Y ella? Mora. A Mora. Y bueno, entonces, de ahí empieza como la pelota de quilombos, como que cae en cuesta abajo, como si fuese una bola de nieve. Ellos quieren salir del problema que sucedió. Claro. Es como que eso les trae un millón más de problemas más. Sí, imagino, porque policía, quilombo, o sea, afanaste $80,000 y eso se va a ver en el capítulo de hoy. Toda la explicación del quilombo que están. ¿Qué pasa? Bueno, chicos, lleno de kirchneristas.
¿Quién? Para. ¿A dónde? Por mí lo dice. ¿Te puedo decir algo? Cerrás la compu. Por kirchneristas. Claro. No, 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 pero pará. Cerrá la compu. No, pero pará, también hay que evidenciar. Hay que evidenciar. O sea, es que es uno. Pero no, no puede ser así la estamos crítica. Hablando de otras Lucas, cosas. Estamos hablando pará, de la novela de Toto. Ya sé. Y te distraes con un boludo que escribe. No, no me distraigo. Estoy hablando, estoy leyendo todos. Pará. ¿Qué es esto? No, hay algo que hay que arreglar ya de lo técnico. Ya mismo, ¿no? O sea, tenemos que hacer una reunión técnica hoy. No spoilees, Toto. Para ver micrófono por micrófono. Volvemos porque, a pedir disculpas. Aparte es medio una falta de respeto también, me imagino. O sea, no. Me encanta, pero estaba leyendo porque me encanta que iba a leer los contrarios todo el tiempo. Bueno. Los haters. Claro, hay uno que dice, está lleno de kirchneristas, bánquenlo. Y al lado ponen uno, Grupo Clarín. Claro. Pero pónganse de acuerdo. Por favor, pónganse de acuerdo. A mí me gusta mucho agarrar memes que aparecen de buenos chicos. Y a veces los subo, son buenísimos. Hay algunos muy buenos. Ay, no te sigo en Twitter. Toto. No, es que no tengo Twitter. Ah, me lo pasan mis amigos Instagram. Y lo subo a Instagram. Ah, ok. Porque en Instagram nadie te va a mandar cosas graciosas como pueden aparecer en Twitter. La pasan lindo ahí. Nivel viaje de estudio, rodajes largos, todos pendejos, lindos. La pasamos bien. ¿Ya se armaron parejitas y eso? No se armaron parejitas. ¿Todavía no? No, todavía no. Solo sexo sin vínculo. Solo calculo, pero yo por lo menos no la puse. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Conejeate? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mierda es eso? Hay algo que yo insisto. Agudo. Igual hoy vamos a hacer una reunión. Era mío, disculpe. Te divertí barato vos, flaca. Se divierte baratísimo. Sí, yo además me subo ahí. Un perro, un mate y ya está. Aprovecho y le mando un beso a todo el elenco, equipo de producción, técnicos que nos están escuchando. Está Olga en todo el canal, digamos. Sí, ahora. Sí. Recién me mandaron a alguien que estaban viendo. Nos están escuchando y les mandamos un beso. Y aguante la ficción nacional. Y aguante la ficción nacional. Hay poco y hay muy buenos actores, muy buenos equipos técnicos, muy buenos productores. Nada que enviarle a ningún otro país del mundo. Con casi cero centavos producimos. Coincido. Muy bien. Sí. Y ojalá se siga haciendo y de verdad hay que apoyarla porque es importante. Es importante, es una industria muy importante que da de comer a muchísimas familias que están frente a cámara y detrás de cámara, y si no apoyamos entre todos, es una industria que no que puede caer, ¿entendés? Por eso es, ay no, yo quería ver Jimmy Fallon. Bueno, poné Jimmy Fallon en donde sea que querés ver a Jimmy Fallon. Pero pará, no burles a la gente, porque eso espanta mi voto. No, pero déjame la tele prendida al fondo. ¿Pero por qué? Déjame la tele prendida, déjame buenos chicos al fondo. ¿Pero para qué? Si no, que lo vean, para, no digas para Ibope, para Ibope. Pero ¿y si no tenés el aparatito? Obviamente, pero el arte es subjetivo. Me encanta que lo vean, por mí que lo vea toda la Argentina. Pero para, calmate. Pero no, obviamente que no lo va calmate. A ver. Calmate. No lo va a ver toda la Argentina. Calmate. Lo que te digo es que, pará, no estás te estás atajando antes del cachetazo. Está buenísimo lo que hicieron. Punto, es lindo, son todos lindos. Deben estar cogiendo un montón entre ustedes en las grabaciones, todos fumando pucho armado, como son los nuevos modernitos. En su momento está bien, fue Romina Ricci, Leonora Balcarce, Dolores Fonsi. Después eran el otro grupito, ay, Celeste Cid, Violeta Urtiz Berea, Julieta Nair. Y ahora son ustedes los cool ahí, los que están ahí fumando puchito armado, que salen todos juntos, se meten en la pija bien no, metida. Bueno. Pero son pibes. Conociéndose. Toto, y son todos lindos. ¿Te cuidás vos? ¿Qué? ¿Te cuidás? Lo que nos perdón, importa a nosotros. ¿Me estás preguntando si yo uso profiláctico o no? Sí. Por supuesto que uso. Perfecto. Era lo único que me preocupaba el como anatómico, padre. El gris. Igual no opines de mi cuerpo, ¿eh? No estoy opinando de sí, tu cuerpo. Sí, boludo. ¿Qué? No. Acabas de hablar de como mi pija. Como padre tuyo es lo único que me preocupa. Lucas, ¿qué? Mi pija, ¿dónde está? ¿Ahora? ¿Dónde está? No sé dónde la dejaste. ¿Dónde está agarrada, sujeta? ¿A qué? A tu cuerpo. Bueno, claro. Estás opinando de mi cuerpo. Exacto. Entonces, para mí, no tenés que hacer eso. Pues es una falta de respeto total. Perdón. Así son ellos. Acá me dice Nicolás Vázquez. Sí. Le mandamos un beso grande. Nico el mejor Vázquez. Ser humano vivo en la Tierra hoy por hoy. No lo conozco. No tengo idea quién es. Que el cosito de Ibope está en 968 hogares. Ahí está, ve, poquísimo. Es muy poco, realmente. Es muy poco. ¿Hay más data de eso? Es muy poco. Y hay un montón de gente que a veces te dice, ¿por qué bajaron la novela? Pero yo lo recontra veía. Sí, ya sé. En Mendoza. Pero hay un tirano que maneja todo y que le importa un carajo que vos la veas. Sí, Toto, estamos re violentos. Estás hoy, haciendo una bajada de línea que para mí es seria. Está haciendo política de una serie, sí. Que es un montón de chicos re lindos que aparte cuando apoyen graban la ficción nacional. Eso es lo que estoy diciendo, flaco. Esa es mi bajada de línea. Bueno. Me voy para allá. Pero no, esto. No, bueno, loco, hoy es, les prometemos que lo vamos a arreglar. ¿Por qué alguien dijo vamos a darle un premio a estos chabones, boludo? Tan una la legislatura. Estaban así.
¿Para qué? Digo, la ve. A ver, ¿a quién le damos? A ver, ¿a quién le damos el premio? Ayer estaban los libertarios ahí en Twitter, retuitean el coso de la legislatura. Que me dio gracia. Una foto mía. Sí, y decía, le dimos el premio. Le dimos el premio. Y uno pone, ahora cuando subimos esto cierra todo. Como tipo, ¡afuera, legislatura! Basta de premios a este pelotudo. Olguita, afuera. Bueno, hola, guachi. ¿Qué nos vas a cantar, Luqui? ¿Qué eso hace el que toca vasos? Sí. Vamos el que hace efectos especiales en las pelis, ¿viste los videos que hacen? ¡Ting! Ya te entró a quedar una manera así. ¡Wow! ¡Ay, Luca, ya estoy meado! ¿Qué significa meado? Estoy perfecto. Estoy bañado. No, este es un jogging deportivo que. Muy lindo. Está muy lindo. Llegó el momento de Smart Life y vamos a hacer licuados de banana en vivo. No, pará. ¿Por qué? ¿Por qué? Pará. No, porque el concepto es este. Pará. El concepto es este. Sí. Tenemos una licuadora bellísima. Sí, es así. Muy, muy bella. Eso sí. Que tiene un vidrio muy, muy pesado, al tacto es muy hermosa. Okay. Y busqué, en realidad le pedí a un chef amigo, una receta de licuado. Cristian Sarantaris, okay. Un crack. Sí, sí, sí. Le dije, necesito hacer un licuado que sea fácil, que sorprenda un toque, claro, a la mesa. Con un upgrade. Viste que los chefs y los que saben medio de la movida culinaria te sorprenden con dos o tres boludeces y vos decís, ah, tan fácil era, pero ellos lo conocen, sí, y vos no. Bueno, hoy vamos a hacer un licuado de banana. Que en general, ¿cómo lo haces en tu casa? Con leche, banana, leche, hielo. Chau, listo. El hielo. Hoy lo vamos a hacer al agua. Leche de tigre. Al agua. Bien, bien, porque pero yo tengo leche, perfecto. Pero es una bomba y es keto, para los que estén haciendo la dieta keto. ¿Pero la banana es keto? No, bueno, sí, tiene el azúcar natural de la fruta. Ok. No pero sé si... y le sumás la miel. Digamos. Y el sí, jengibre. La miel y el jengibre se puede sumar o no, es opcional. Hacerlo full HD. Sí, vamos a tratar todo de hacerlo full HD. Y hay una limita ahí también. Hay una limita porque le vamos a poner ralladura de lima. ¿Querés que te ayude en algo o puedes No sé, es la primera vez que lo hago. Bueno. Lucas, tengo una pregunta. Tengo una pregunta, Luqui. ¿Qué bebé? Quizás no sé si me la puedo responder. O sea, Miguel va a probar eso después de comerse toda una bandeja de chisitos. Eso es para saber, ¿eh? No, sí, para sí. Saber, ¿eh? Ah, ok. Ah, para vamos, alejarme. Vamos a... bajarse todos los chisitos, se va a comer eso. Vamos okay, a probarla. Ok, ok. Vamos a probarla. Primero, suponiendo que hacemos una porción para uno de nosotros. O sea, ¿solo un vaso? Sí. Bueno, ¿quieren que haga dos? Hago dos. Hago no, dos. Somos cuatro, amigo. Bueno, hago tres. Banana. Primero, una banana. ¿La sí, cortan para meter en la licuadora o va derecha? Sí, cortala en trocitos. Bueno. No hace falta tan chiquito, Luqui. Eran cuatro trozos. Bien, ahí Luqui corta la banana. Bien, perfecto. Banana. Banana. Qué linda esa licuadora, che. Sí, muy cheta, ¿eh? No, es bellísima. Y el vidrio. El vidrio es una cosa de lo que sí, me volvió loco. La calidad. Bueno, voy a ver si lo puedo hacer. Voy a ver sí, si sí, lo puedo sí, hacer con una mano. Mucho el fondo. Ah, perfecto. Una de las cosas a mejorar de Olga es esa pared. Que no entre más luz que sea pared, bueno, así no quema el fondo, ¿viste? Vamos a poner banana, ¿sí? Voy a hacer una para ser más rápido. Bueno. Y probamos. Okay, okay. Por una banana, un vaso de agua. Ok. ¿Sí? ¿Y hay más agua ya lista? No, no, vamos a hacer para uno. Etiquetas así hacemos más rápido. ¿A tus tres amigos? Una bananita. Sí. A ver. Obviamente. Hielo debería haberlo triturado ¿te antes. ¿Te lavas las manos? Ahí lo cae, sí. Vamos a poner los dos hielitos. ¿Qué? Bueno, debería haberlo triturado antes con la función de hielo. Les pido disculpas. Las manitos están todas. No soy... Las manitos vienen de comer chisitos. A dos pitadas de ser loft. No. Escucha. Miguel. Bueno, le ponemos ralladura de limón. Por favor, ese rallador. Este ralladorcito es nomás. Mirá eso, a vos te voy a un poquito de ralladura de limón. Uy, ese ralladorcito chiquitito. Sí, va. Dile el rashit. Ese es un rallador de nuez moscada. Sí. ¿En serio? ¿Es claro, literalmente por eso? Sí, sí. Buenísimo. Qué lindo. No cae nada, ¿no? ¿O cae ¿qué pasó con la handy, Goni? Nos sale muy quemada la imagen. ¿En serio? Sí. Qué verga todo. ¿Y si la reseteás? Es lo que tratamos de hacer, pero bueno, estamos esperando a que venga el toro porque claramente hay que configurar. ¿Y si le la partís contra el filo de la mesa? Ganas no me faltan, no te voy a mentir. Estamos re violentos hoy, ¿viste? Hoy es un día muy depurador, ¿viste? Che, Luqui, ¿cayeron pedacitos? Sí, ¿no? Sí, sí. Ah. Se puede ver. Va, yo por lo menos lo puedo ver que estoy cerquita. Voy a cortar un... ¿Qué te reís? Nunca hice cocina, es mi primera experiencia. No, ¿te queda bien? El eso gato rayalo, con lo mismo que el gato fuma se llama, esto. Sí. ¿El gato fuma? ¿Un poquito? Qué boludo.
¿Cómo atrasás, Luca? Sí, qué bárbaro. ¿Por qué de banana? Heteronormatividad, masculinidad frágil. Un poquito de jengibre. Genji, ginger, qué lindo. Le tiraste bastante. Ginger. Ginger. Me encanta y jengibre. Un poquitito de miel. ¡Ey! Pero ves que es todo medio naturéis. Lucas, el hombre definitivo. ¿Cuándo empieza el programa? El programa empieza ponele mañana. Ajo. No, ¿cómo lo voy a poner? Genial. ¡Qué paja! Mirá, 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 Jime ya se está zarpando un... Ponele paprika. Uy, Luca. Uf. Más, más, más. Toda la miel ponele. Para algo compramos todas las abejas que compramos que está laburando acá adentro. Mirá cómo tira eso. Uy. La miel es joder. ¿Eh? La miel es una belleza. ¿Y quién la hace? Chupa, las abejas. ¡Ah! No. ¿Qué es eso? Ay, no. Quizás no, es este el micrófono del programa. Oh, bueno. Dios. ¿Ponemos la tapita? Las abejas nos salvan al mundo, Luquita. Sí. Y vos te estás cagando en ellas, malo. Pues es un laburo, no sabés, les cuesta un huevo para y nada hacerlo. Ya está cerrada, Goniti. Sí, bebé. Estaba trabada ya. Te lo prometo. Te lo prometo por mi madre. Que la quiero tanto. Goni, ya estaba trabado, Rey. Estás ahora destrabando todo y volviendo a trabarlo. No, pero hay algo ahí. ¿Te animás a poner un dedo ahí por dos lucas, Goni? Estaba retirado el chavo. Estaba retirado. Una coca y una frutigram. Estaba tiradísimo el chavo. Una banana y una speed. Uy, ay, ay, ay. Uy, como arrancó ese helicóptero. Uy, 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 uy. Migrador de abejas. Fresculi, fresculi, ¿eh? Pero, boludo, la concha de mi madre. No se puede laburar así, Luqui. Esto es una verga. El programa, esto es, que estamos viendo es riquísimo y la licuadora no, es espectacular. Es muy cheta, muy linda. Sí, claro, aparte no, es un licuado fresco, posta. Pará, bueno. Y tiene una cosa que si quieren hacer individual, mira, mostralo. Uy, eso está buenísimo. Eso está buenísimo, por si quieren hacérselo individual, la misma. Eso está buenísimo. Para vasito tuyo propio. Lo mismo. Incluso te queda como ese vasito por lo sí, no, no, lo das vuelta y claro, ya tomás directo acá. Espectacular. Pero bueno. Danisman. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Y eso tira, te digo que tiramos para probar los cuatro con eso. Sí, vamos a probar, a ver qué onda. Porque hielo, agua, bananas, se sí, muy... sí. Esos son tres porciones, cuatro. Tu vida es mucho más fácil con Smart Life, ¿ok? Yes, sir. Mirá qué lindo. A verlo. Uf. ¿Cómo que menos, Lucky. No, pero quiero, quiero probarlo yo. De Phantom Menace, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. No quiero tomar de nuevo. Le hubiese puesto... Tíramelo a las tetas, Luqui. ¿Eh? Tíramelo en las tetas. Está auspiciado esto. Preferiría que no. Le hubiese puesto un poquito más de... Siempre me... Tengo que jugarme más con el jengibre y con la lima. Me achiqué, boludo. Porque pensé que era muy invasivo y era para ponerle dame más. Dame un poquito en el otro auto, en el otro vaso. Esto es vaso. A ver. Glass. Vaso. Glass. Auto, ¿me pasa, car. Sí. No, pará. Le falta más Yo te digo, más Ginger. Sí, me falta más. Me la debería haber jugado un poquito más. ¿La Hani se siente? Tírale, no, ahora. Por eso, le tengo que echar más. Bancalo que lo haga bien. A ver. Le falta más. Probá más. Pará, hay un amargor. Me achiqué. Aguantá. Pero viste que no es necesaria la leche. El jengibre se siente igual, ¿eh? Bueno, entonces no le agrego más jengibre. No, pero hay que realzarlo con más acidez. Por eso, entonces más lima. Sí. Dale. A mí me gustó. Igual, sí. Chicos, es un licuado de banana, o sea, sí, tampoco pero, nos pongamos bueno, tan exquisitos. No, pero viste que... Y más miel o mandarle uno, si lo querés palermizar, mucho más cabo. Si no, azúcar, señor. Pero si no, mandale miel... No voy a tomar del mismo vaso de ustedes. Bueno. ¿Hacé de cuenta que hay una abeja que hace un montón de miel? Sí. Así. Sí. Más. No, pará, tampoco le voy a echar todo el carro, iba a decir. ¿Qué? Cuidado, mirá la cuchara. Mirá, se están confundiendo mucho los objetos hoy. Uf. El laburo es lava. Esmarteala, Luqui. Ya la estoy esmarteando con esto. Esmarteala fuerte, toro. Tobías Miltoner. Esmarteala ahí con un poquito de lima, de jengibre, bileche, más miel. Bileche de gote. Eso, hoy está imposible. El disléxico puteador. Bueno. Bileche de gote. Purda de. Purda de Tomier. De mierto. Esmarteala, bro.
Uy, ahora sí, Cool Honey. Era al revés. Grasca de Putilovis. Pero como. Lucas. Uf, a ver. Lucas Martialo, bro. Ahí está, ahí está. Super. A ver ese helicóptero. Uf. Ahí pasa que. Esto lo tendría que haber hecho yo, que soy más prolija. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Esto en televisión se edita, ¿sabía, Luque? Eso sí. Esto es radio, ¿verdad? Esto es stream. Está perfecto. Es Martiala, Goni. Es Martiala. De verdad te digo. Bien. Si mañana te es un final, no te preocupes. Es Martiala. Prepárate un cafecito salvador. Si te toca cuidar a Darío, tu sobrinito que siempre tiene hambre, es Martiala con tu batidor y prepara una merienda inolvidable. Darío va a estar very funny. Si Darlik Bot, el DJ de todas tus fiestas, está con bronquiolitis, no hay problema. Es Martiala con tus parlantes Bluetooth. ¿Ok? Si estás cerrado el café de especialidad de Millie Wurst, donde desayunás todos los días, es Martiala. Y hacé tu... ¡Ay, espera, no lo probé, déjame probarlo ¿cómo primero. ¿Cómo lo van a pagar por esto? Déjame probarlo primero. Hacete no unas chupes. Buenas tostadas. Smart Life enciende emociones. Es Martiala. Es Martiala, chicos. Es Martiala. ¿Y esta licuadora de verdad? ¿Va? A ver ahora, a ver, a ver. A ver, a ver. Está delicioso. Sí, a ver. Creo que te pasaste un poco con la miel. Ay, no, me dejé llevar por mí, yo sabía. A ver, no, pico de glucosa, a ver. No, me hiciste ponerle mucha miel porque tenías miedo, boludo. Y la idea era que fuese fresco. Uf. A ver. A ver, a ver. ¿Tiene mucha miel ahora? Es un tarro de abejas. No. Es agarrar azúcar y hacer así. Con toda. Es un genocidio de arvejas. Es así, de abejas. Lucas, super gani. Me hiciste ponerle mucha, boludo. Le hay que cortar un dedo del pie. Después, la idea era que fuese así, fresco. Vengo mañana. Tiene mucha, tiene mucha. Así voy mañana a grabar. ¿Por qué está manquito Z? ¿Por qué? Probalo, Luqui. Probá todo. Tiene mucha miel. Te pasó la de mi abuelo. ¿Va? Está buenísimo. Y el jengibre, la jengibre, perdón, porque esta que pusiste hoy era mujer. Sí, se autopercibe mujer. ¿Lo, está chequeado? Sí, 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 le pregunté. Buenísimo. Pará, va, ¿está bien o me pasé de miel? Mm. Posta, lo repito de verdad, es sí. Un gran licuado. Es un agua, banana, miel shy, lima rallada, lima rallada, pueden ponerle jengibre y miel y sale súper fresco con hielo y la hacen de toque, esmartéenla. Y esta licuadora está re bella, me la llevo yo. El gerente de Smart Life acaba de pasarse de responsable en cripto a monotributo de nuevo. Es excelente, en serio. Gracias por acompañarnos. Tienen electrodomésticos. Ahora sí. Re lindos, bien, hablando en serio, y con un diseño re chetito. Así que quedan también en la cocina, que está bueno en vez de guardarlos, verlos. Está bueno, mira. Uh-huh. ¿Viste las tostadoras o esa cosa que vos sí, siempre sí, guardas? Sí. Mejor verla. Bueno, eso es Smart Life. Así que gracias por acompañarnos. Es Martiala y vamos a seguir probando productos al aire. Sí. Aunque cocinemos como el orto, el producto anda perfecto. No, boludo, está perfecto esto. Está riquísimo. Ah, diabetes entró al chat. Diabetes ha ingresado. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy, Luqui? Me vuelvo allá. Gambas han sido amputadas. No, gambas a piernas abandonaron el chat. No. Con una más arriba. Ay, mío. Todo ponchado. Ponchadísimo así. Estaba pidiendo algo. Ok, pará. Tenemos una... Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ay, qué muy guapa. Bien. Hola, chicos. Qué lindo estar acá. Linda vista, ¿eh? Llegaste en el mejor programa del año, ¿eh? Anto Puncino, periodista. Y hoy vamos a hablar de vamos a ser cabacentristas por un rato. De ser turista en Buenos Aires. Ser turista en Buenos Aires. Me gusta la datita. Pero con una mirada distinta. A ver. O sea, no sé si se dan cuenta, mi tonada, no soy de acá de Buenos Aires. ¿De dónde sos? De Mendoza. Linda, 0261. Qué lindo. Excelente, sí. Y bueno... Hay algo que a mí me flashea mucho de acá de Buenos Aires. Hace 4 años que vivo acá y empezamos el espíritu de este contenido que se llama Turisteando, que es una sección que tenemos en Filo News. Sí. Fue contar lo lindo que tiene esta ciudad, que cuando sos de acá de Buenos Aires, sos porteño, no lo, como que no lo valorás o lo naturalizás. Por sí. Ejemplo, no sé, a ustedes les pasa quizás, bueno, Mendoza, me dijeron que les gusta. Uh-huh. ¿Conocen? Sí. Bueno, sí. ¿Viste cuando llegás a Mendoza que decís, wow? No sé, la montaña. Yo cuando vivía en Mendoza, todos los días abría la ventana y tenía la montaña nevada y es como que lo naturalizás. Sí. Ahora que no vivo ahí, cuando voy digo, ¡guau! ¡Qué flash! Bueno, eso a mí me pasa constantemente con Buenos Aires.
Yo llegué a esta ciudad y me parece increíble por donde la mires. Y con el espíritu de este contenido que hacemos es mostrar esos lugarcitos que son quizás reconocidos. No es un contenido nuevo, pero sino la forma en que lo contamos y cómo transmitimos, que hay un montón de historias por detrás. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos pasa con el turisteando. Bueno, y ahí tenemos diferentes historias que van y que decimos, nada, que nos flasheamos. No sé si tenemos algunas imágenes para mostrarles. Yo esta ciudad... Sí, pero por ejemplo, yo soy porteño, sí. Porteño nacido en Porteñolandia, muy extremadamente porteño, y no turisteo acá. O sea, hay mil lugares a los que no fui, bueno. Y que los fines de semana no voy. Es que no. Yo creo, ¿sabés qué es lo que pasa cuando uno vive acá? Empezás a naturalizar todo lo que tenés, y cuando tenés un tiempo libre, un fin de semana, decís, ay, me quiero ir a algún lado, pensás en de la afuera. Salís, sí. Claro. Yo, por ejemplo, no sé... No conozco, no he viajado al exterior. Entonces, me maravillo y me encanta lo que veo acá. Y que muchas veces con amigos que nos ponemos a charlar todo, creo que Buenos Aires y también obviamente Argentina, no para cada provincia también tiene lo suyo, tiene un montón de cosas para maravillarse y una oferta cultural, gastronómica, de entretenimientos, de recitales, que es increíble. Sí. Vos hoy tenés un franco día miércoles y tenés un plan para ir. Sí. Tenés el fin de semana y son todos amigables con el bolsillo. Entonces, eso es lo que también queremos mostrar en esta sección, que no hace falta que tengas un montón de guita, que estés... Mira, bueno, eso que estamos viendo... ¿Esto qué es? Esto es la fábrica del Colón. Ah, sí, es espectacular. Bueno, excelente. La fábrica que de tipo las escenografías. Sí, donde se fabrica todo. Claro. El Teatro Colón es uno de los tres teatros fábricas más grandes del mundo. Estamos hablando, miren el podio, es muy chiquito. Es muy loco porque cuando hicimos este contenido había mucha haciendo, gente. Perdón, me te interrumpo. Sí. Como vos tenés acento mendocino. Sí. ¿Tienes? No sé, y está un poco híbrido ya. Ah, pero porque vivís hace mucho acá. 4 años. Claro. Te das cuenta más con las elles, que son más... Porque, como claro. Más chetas, en realidad, lo que sería un porteño cheto, pero en realidad en Mendoza las... No, pero viste como la arrastran más sanisidrense. Es el hate un poquito. No, no, pero... ¿De dónde es? ¿De Zona Norte? Claro. ¿De cordobesa? No. Sí. Pero bueno, tengo una mezcla porque, no sé, en otros medios que laburé me dijeron, habla bien. No, por eso, no, porque... Es, ¿cómo habla bien? Dice, ¿hace cuántos años vivís acá? Le digo, 4. No. Bueno, ¿y cuándo vas a hablar bien? No, perdón. No. ¿Quién fue el forro de mierda que te dijo eso? Claro, un pelotudo te dijo eso. No sé quién te dijo esa pavada, pero no pierdas nunca tu acento. No sucede, por ejemplo, en Filo, que, bueno, le mando un beso a Julio Leiva, que cuando nos conocimos me dijo... Mantené tu tonada, que es tu bandera. Bien, es una forrada lo que te dijeron. Claro, o sea, mostrá ese federalismo. No hace falta que seas centroporteñista en todos los contenidos, sino dar un poquito, digamos, aportar desde esa mirada, quizás, del interior. A mí no me molesta que vean del interior, viste, que hay un poco... No, pará, igual Mendoza es mejor que cualquier lugar que le dice del interior a Mendoza, así que nada, qué sé yo. Sigamos. Bueno, y... ¿Y qué hay en la fábrica del Colón? O sea, ¿se puede visitar eso? Se puede visitar, es increíble. Bueno, y eso mucho nos pasaba, que toda la gente, obviamente, sabe lo que es el Teatro Colón, pero todo lo que vemos, escenografías, vestuarios, absolutamente todo, el Colón lo fabrica. Y una vez que decís, bueno, terminó una ópera, ¿qué se hace con eso? Bueno, o se expone o se alquila teatros de diferentes partes del mundo. Y eso está expuesto en La Boca, en un galpón gigante de 7.000 metros cuadrados, y vos vas y tenés una visita guiada. Y te van mostrando y podés interactuar con todos los objetos. Bueno, eso, por ejemplo, es un... Escenografías y vestuarios. El vestuario de la princesa Turandot, que pesa 8 kilos. Esos... estás 4 metros. Wow, chicos, mira. La verdad que estar ahí, contarlo y transmitirlo, quizás no lo dimensionan, pero te sentís tan chiquito y ves el nivel de arte y el nivel de artesanos que se dedican a esto y que te flashea muchísimo. Decís, wow, pará, tenemos un montón de cosas acá en Argentina. O sea, está armado tipo museo. Es que era lo que iba a decir, está muy bien expuesto. Es todo. Un museo. Es un museo. Y podés interactuar también con todos los objetos. Podés jugarte, podés poner algunos... Por ejemplo, todo eso que vemos, que vos decís... Ah, ¿te podés poner los vestuarios? Buenísimo. Mira, y ahí, buenísimo. Ahí para la fotito... Me encantó. El like. Es el victoriano. Chicos, está todo hecho en Tergopol. Todo, miren. Claro. Todo... ¿Vos decís Tergopol o Telgopor? Tergopol. Muy bien, yo también. Pero es Telgopor. No importa, yo digo Tergopol. Porque es tela o... Gomosa porosa. Tergopol. Tergopol, va. Bueno, muy bien, sí, muy bien, muy bien.
Sí, me habilitas y bueno. Entonces, bueno, eso fue uno de los contenidos que hicimos y que pegó muchísimo, pero tenemos un hitazo que para mí, la verdad, en el momento que hicimos la propuesta, que escribimos el guión, no pensé que iba a pegar tanto y que la gente se quedó flasheada. Y eso es lo que nos sorprende, de que los mismos porteños, gente que vive acá, no conoce... ¿Es gratis eso, real? Lo que tenemos. Esto es muy amigable con el bolsillo, te sale muy poco. La verdad, es muy accesible. Y ahora lo que les voy a mostrar son los túneles de San Ignacio. Ah, ¿escucharon hablar alguna vez? Eso es medio... ¿Es acá en Cava? No, ¿qué es eso? En la Manzana de las Luces. ¿Quién no fue al Cabildo, a Plaza de Mayo? ¿Te imaginas que ahí abajo... Ahí, como te muestro ahí. Realmente hiciste así y lo hiciste, chicos, el timing fue espectacular. Aplauso al editor, a Marquito Oviedo, que es mi compañero y que es un genio, que te hace, digamos, vivir ahí en el momento con esas ediciones. Mirá. Chicos, eso está específicamente en el abajo del colegio, Colegio Nacional. ¿Qué unían esos túneles? Está zarpado, Esto es de la época colonial y ahí tenés todas las imágenes del antes y el después. Estamos hablando desde antes. Unían el fuerte, el cabildo, la iglesia. Y ahí es en donde la iglesia tenía, digamos, un rol más protagónico que el que tiene hoy, porque también cumplía un rol a nivel político. Y estos, y hay un montón de historias, digamos, que rondan en torno a estos túneles, que siempre, bueno, ahí nos contestan, nos dicen, che, esto no, se dice el otro. Obviamente que nosotros el contenido lo contamos a partir de lo que nos cuentan las guías, que son personas que estudiaron y que están ahí hace muchísimo, y bueno, después rondan otro tipo de historias. Estos fueron creados, muchos se dice, para contrabando, para esconderse, pero fueron para escapar de posibles invasiones inglesas. De posibles invasiones inglesas, entonces, por ahí pasó, capaz, Belgrano, Moreno, toda esa época. Boludo, bueno, y estar ahí abajo. Hay algo roto. No. Y eso que recién pedí que saquen el micrófono que aparentemente hacía ruido. Puta madre. Perdón, Anto. Sí. Eso está. Y recorrerlo te da. ¿Qué sensación? Da un cagazo. Cagazo. ¿Sí? ¿Y hay historias de fantasmas y todo eso? Y sí, se cuenta. En todos los teatros hay historias. Y en La Manzana de Luces tiene un teatro. Digo, por eso dije teatro. Hay un espacio que es como teatral under, lindo, que hay obviamente historias como en todos los teatros, pero acá específicamente en los pasillos, ¿te contaron alguna? Y es alrededor de 30 metros, porque hay muchísimos túneles en la ciudad de Buenos Aires, pero después con la urbanización de la ciudad, obviamente que se fueron cerrando, no son aptos porque, bueno, están en peligro de derrumbe, y este es el único que hoy se puede visitar, y nada, y estás allá adentro y te sentís, no sé, una bruja medieval, porque están todas las marcas en los jesuitas, decía, marca sí, de jesuitas. La marca de los jesuitas, y tremendo. Es como que... hay una humedad porque está todo literal con el material de la época. Y es muy flashero. Vos decís, lo tengo acá cerca, te tomás el subte, te tomás el tren. Es una visita espectacular porque aparte no es solamente ahí, sino que también está la cúpula de la iglesia, que la podés visitar y tiene una vista espectacular a la ciudad y que tiene más de 300 años. Vos sabés que yo fui todos los días de mi vida durante 5 años porque estudié en ese colegio y nunca fui a los túneles. ¿Y sabías que estaban los túneles? Sí, y tengo ganas de ir. ¿Y no te metiste en la noche tipo Harry Potter? No. ¿No te dio curiosidad? No, che, sí, está buenísimo. Tengo que ir. ¿Vos te metiste el lugar? Sí, fui dos veces con el colegio y está muy bueno. O sea, te pegas un cagazo terrible. Pero claro, no se ve Harry, nada de nada. Entrás así con una vela. Con una linterna, en realidad. Pero hay una humedad y lo tenés tan cerquita del techo. Y es como... Linda. Es un poco tétrico. ¿En qué escuela, Luqui? Al Nacional Buenos Aires. Sí, es ese. ¿Están ahí abajo el túnel? Hay túneles que conectan parte del colegio con todos esos, con la iglesia, con la... No hay food tracks adentro del túnel. Bueno, con el cabildo. Este es el todavía que... Todavía no pusieron, pero da un par de anitos más y quizás unos camados ahí. entrada a la fábrica, a partir de 1.200 pesos a la fábrica del Colón. Perfecto. Hermoso. Está bien, mira. Te pasas un rato y aprendes, que es hermoso. Sí. Y bueno, y también hay otras propuestas que, por ejemplo, hay una que hice hace muy poquito. ¿Cuál? Y pega un poco con ustedes para que vayan a transmitir de ahí. ¿Quién te dice? ¿Soñé que volaba? A ver. ¿Quién alguna vez no ha querido tener la sensación esa de volar? Pero capaz que sos medio cagón como yo, que no me animo a tirarme de un avión o algo. Bueno, obvio que no. Muy cerquita acá de Capital está en General Gutiérrez, el túnel Vuela. Esto sí, ¿qué es eso? Chicos, esto es un flash. Sí. Es un flash. Es un túnel de 33 metros, no, 4 metros. Esto es espectacular. Sí. Exactamente la misma sensación, dicen los que se han tirado, porque ahí van a practicar deportistas profesionales, todo, la caída del paracaídas. Chicos,
alcanzás una velocidad de casi 150 kilómetros por hora, según obviamente tu peso, es apto a partir de los 6 años y no hay límite de edad. ¿Y hasta cuánto puedes pesar? No, porque no, ellos aceleran. No hay límite. Claro. Okay. Che, pará. Según tu peso. 400 caballos de fuerza, mon. Tremendo. No, yo soy muy cagón. Perdón, si vos ahí vos estás yendo... O sea, el hecho de que vayas para arriba, ¿es por tu posición o que lo aceleren? Ellos te mantienen. Ambos. Bueno, ahí el guía, la verdad que son unos genios. Germán Beder. Te explica, si la se les parece. Te explican, obviamente, que tenés una serie de señales también para comunicarte, claro, dentro del túnel, porque no escuchás absolutamente nada. Entonces, primero te enseñan y básicamente la clave es relajarte. Claro. Relajarte, acomodar, levantar pero las piernas. Pero si vos te parás, caes, ahí está, caes palito. Claro, vos entrás, él como viste que te agarra y es tan fuerte el viento que te empieza a levantar y levantás una pierna y ya se te levanta todo. Y después, ay, qué miedo, como que empezás a nivelar, pero es imposible que te caigas, que te lastimes, porque. Pero si vos haces, mira, vos haces así. Subís. Sí, sí, sí. Y haces así. Te iba a decir lo mismo. Caes de cabeza. Eso es mi miedo. Él está al lado tuyo todo el tiempo. No te quedás así, elevando tipo... Igual abajo que hay una colchoneta, hay algo. Una red. Es una red y... Bueno. Te han pedido rebotar. De última caes a la red. Sí, sí. O sea, no te pasa absolutamente nada. No te podés caer. De última te vas, sí, viste, como dando vuelta o te vas pegando para las... ¿Cuánto dura la experiencia? Y para ahí, hasta y chantarte contra el acrílico del costado, ¿no? Sí. ¿También? Sí, un poquito. Ah. Pero no es un impacto fuerte. Yo pensé, no sé, que eran 10 minutos. Lo ves y decís, ay, que... Chicos, un minuto y medio. Y te parece una eternidad. Claro. Un polvito. Porque 40 segundos es el tiempo de caída, por ejemplo, de un paracaídas. Yo no sabía. ¿40 segundos? ¿Tanto quilombo por 40 segundos? Pensé lo mismo. Y qué riesgo, ¿no? Por 40 Pará, segundos. Pará, ¿y sentiste que la cara te hace todo así? Sí, sí. ¿Viste como en Toy Story cuando va Woody con la cara todo así? La baba, olvídate, se te escapa. Estoy para hacerlo. Con todo el antipas. ¿No? ¿Vamos? ¿Vamos a hacerlo? Chicos, aparte el lugar está muy bueno. Porque ¿se escuchó? Toto, está abierto el micrófono. Está re abierto el micrófono. ¿Cómo? ¡Qué vida de mierda! ¡Por favor! Toto. ¿Pero se escuchó todo? ¿No tapé el micrófono? No. Dijiste, es como que... No. No lo repitas. No lo repitas. Después que lo vean en diferido. Estuvo no pasa buenísimo. Nada. No estuvo bueno. Fue una aberración total. Una guarangada de... No, obviamente de esto, ¿no? De muy heteronormativa, de masculinidad frágil. ¡Atrasa! Perdón, Anto. ¿Tenés una más? Tenemos una más. Pregunta por ahí, no la sabés, pero sí. Leí varias veces, me aparece en la lupita, un lugar que dice, un lugar medieval a minutos de Cava. ¿Qué es? ¿Está hecho o era medieval de verdad? Ahí está. Campanópolis. No me digas que era lo que tenías preparado. Lo tenemos preparado. Mentira. Ay, qué casualidad. No, pará, te juro por mi hijo que no fue espontáneo. No fue un pie, ¿eh? No sabía que estaba preparado. Te juro por mi hijo. No, ni en pedo. Fue lo mejor que salió del programa desde que arrancamos hasta ahora. Esto es el mejor momento. Es Martial. Qué match. Es muy icónico igual el lugar, como es bastante conocido turísticamente. Turísticamente y también tiene una historia muy linda por detrás, porque es un parque temático, histórico y cultural a través de los años, que en realidad nació con Don Antonio Campana. Este señor, en el 60, 70, recicló este lugar porque era un lugar de tosqueras, que era totalmente... Había basura, había contaminación. Ah, esto está armado. Está armado. Parece el decorado de Dark Souls. Claro, es el... Es el Dark Souls. Y él, se filma mucho ahí, de hecho. Está buenísimo. Sí. Y ahí él, sin ningún conocimiento arquitectónico o de conocimiento, viste, en la materia, él siempre había soñado con crear una ciudad medieval. Tenía la plata para hacerlo. Y a él se le declara una enfermedad, se le declara cáncer. Entonces dijo, bueno, el tiempo que me queda, quiero cumplir mi sueño y crear esta ciudad medieval, que es gigante. Hoy la lleva adelante su hijo, que es quien estamos viendo. Pero ahí. Pero él tiene el mote de ciudad. Ciudad, porque tenés... ¿Cuántas hectáreas eso? ¿Cuánto mide eso? ¿Cuántas hectáreas? Para que tengo el machete porque no me acuerdo, pero es gigante. Pero es gigante, digo, parece gigante. ¿Cuántas hectáreas? Es un predio gigante. Busquemos una foto desde arriba, de Campanópolis. Porque esto es el video editado que está buenísimo. Son 200 hectáreas, chicos. Un montón. Es una banda, boludo. Tenés casitas de bosque, tenés una iglesia. Y todo eso está reciclado. Vos, desde lejos, lo ves así como todo armadito, pero entras y tenés en los techos puertas, monedas. Es todo una artesanía. ¿Pero quién bancó esto? Don Antonio Campana. Ah, estaba re dulce. Y está bien mantenido todo a pesar del tiempo. Está muy mantenido y bueno, ahí van a hacer sesiones de fotos, no sé. Cuando nosotros fuimos a filmar, chicos de cumpleaños de 15. Claro. Susana fue a filmar ahí uno de sus videos. Personas también, artistas del mundo han ido a filmar porque es muy lindo y literalmente te sentís en un cuentito. Y la historia esa que hay detrás y de cómo hoy su hijo lo transmite y lo mantiene al lugar,
que fue básicamente su papá que quería cumplir su sueño de tener. ¿Puedes comer este ahí lugar o son ruinas? No, 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 podés estar adentro. Podés comer. Ponés un lugarcito ahí también para comer, tipo. ¿Puedes pagar con Mercado Pago todo? Sí, 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 sí. Okay, un cafecito. Okay. Perfecto. No, no era un chivo, digo, no. como una vida habitual, ir a comer habitualmente, ¿viste? Pagar cosas con Mercado Pago. Claro, ponés, solo efectivo, porque ahí es un lugar que maneja Mirta, qué sé yo, ¿entendés? Sí, no, no, boludo. Todo lo que es Smart Life. O claro. Ahí tenés a Oscar Campana. Mirá, bueno, y tremendo. Tengo otro, no sé. Dale. Si tenemos tiempo para alargarlo. Meta. Las maravillas del conurbano. Por ejemplo, yo no conozco Europa. Sí. Y dije, bueno, pero ¿por qué no puedo conocer quizás la Torre Eiffel, conocer la Torre de Pisa, el Arco del Triunfo? ¿Qué es eso? No, perdón. No tiene que ver con vos. Hace varios días que está pasando. Perdón. ¿Qué? Perdón, pedimos perdón desde producción. No, sí, pero esta verga que compramos que anda salieron mal, un huevo. Mal, por eso pedimos perdón. Es muy aburrido así, la verdad. Y es una falta de respeto para la invitada. Yo no me doy cuenta igual. No, pero no te preocupes. Aquí está Filo News presente en el chat. Le mandamos un beso. Vamos, Filo. Donde ahí está turisteando, ¿no? Ahí hacemos el turisteo. Bien. Para, decías, este último lugar. Las maravillas del conurbano. Ok. Maravillas que vas por un barrio y te encontrás de repente la Torre de Pisa. Sí, sí. Bueno. Que es una pizzería de Morón. O la Torre. Claro. Bueno, esto nació, la verdad, que es espectacular porque fue la idea de un arquitecto que en realidad nunca se... Y también es maestro mayor de obras, que nunca se matriculó. Y su vida siempre fue básicamente viajar. Viajó por más de 120 países y todo lo que vio Rubén Díaz por el mundo dijo, che, yo lo quiero llevar a mi lugar, a mi pueblo, al conurbano. Y que también la gente pueda disfrutarlo desde un lugar, digamos, en locura, con su arte y con su imaginación. Y que también mucho hay de la crítica border o que pasa el ridículo. Y él dice, el arte no tiene límites. No. ¿Por qué no podemos disfrutar de esto? Y la verdad que es muy pintoresco pasar por ese barrio. Porque, por ejemplo, ese es un bar. El Coliseo. Y él lo replica de una manera muy original. Y muy pintoresco. Y vas claro, pasando por el toque artístico, digamos. Exacto. Y vas... Bueno, no sé, creo que es alrededor de 10 cuadras. En diferentes cuadras y vas recorriendo y visitando y decís, para, este tipo está re loco. Y estoy en Ituzaingó, sí mismo, ¿eh? En Ituzaingó. Mirá, de ahí ella está en Cargosa, papá. Y a la vuelta tenés el pancho más largo del mundo, ¿eh? Uf. Uy. ¿Cuánto? ¿Es un chiste? ¿Cuánto? No, ¿verdad? No, es verdad. Tengo la foto así con el pero pancho. Pero bueno. ¿Pero es muy largo? Un metro. Ah, no, ¿en serio? Es espectacular. Bueno, es lo que bueno para ir en una cita e ir a comer tipo dama y vagabundo y terminar sí. chapando. No, pará, que en la veredita, porque es tipo takeaway. Claro, kiosquito. Kiosquito del oeste, te sentás. Ahí. En la, ¿viste los banquitos tipo lo de las plazas? Como Benito Mestre. Pero sí, imposible. Los banquitos de las plazas sí. que te sentás. Bueno, y te podés sentar con alguien al lado y vas haciendo ahí. Oh, me comiendo encanta. Uno de cada punta. Me encanta. La verdad que es muy romántico. Como el final de la peli... La dama y el vagabundo. No, la de la... La naranja mecánica. No, la de las drogas que hace... Requiem para un sueño. Ajá. Peliculón. Bueno, eso. Igual es más o menos lo que comemos, pero puesto en un... Pero solo, largo. Pero largo. Sí, sí, básicamente sí, son salchichas. Sí, en vez de comer cuatro panchos es uno. Sí, espectacular, Anto. Bueno, básicamente la propuesta esta que nosotros hacemos con el turisteando es transmitir esto de que no hace falta que tengas un montón de guita o irte de la ciudad para poder conocer diferentes rincones. La verdad que no es algo nuevo, sino la forma de contarlo y de que hay historias re lindas detrás de claro. lo que a veces proponemos. Por ejemplo, ahora, bueno, en estos días vamos a ir a grabar una que hay una historia de vida. Y que la verdad podés un día estar en tu casa tranqui, no puedo spoilear. Yo todo esto que vi, no fui. Yo bueno, tampoco. ¿Viste? Y sos porteño. Soy porteño hace 36 años. Me encanta años que tengo el pasaporte porteño. Bueno, por supuesto. Bueno, muy bien. Me encanta que le estén... Eso es lo lindo que tiene Buenos Aires y que yo estoy maravillada y que me encanta. Porque tenés desde ofertas culturales, deportivas, no sé, los recitales. Hay algo que a mí me fascina de Buenos Aires, que tenés un montón de propuestas todos los fines de semana, un montón de bandas. Eso no pasa en las provincias, no pasa mucho. Entonces, yo siento que acá hay que revitalizar ese amor porteño por todas las propuestas que hay, ya sean culturales, de entretenimiento. Hay una oferta gigante, así que bueno, nada, poder mostrarlo y revalorizarlo, creo que está bueno. Está buenísimo. Gracias, Guachi. La Torre Infiel.
¿Cuál, cómo es la El Garco del Triunfo, todos los nombres argentinizados de, bueno, de los lugares. Me gusta. La, torre, la torre inclinada de Pijas. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Yo sabía. Yo sabía, es que yo sabía. Fuiste demasiado por lo raso, mi amigo. Como que no. O sea, yo no. Cuando la primera, pensate una más. Pero no, no entraba. Cuando bien. Encuentres la primera. Sí. No, la última torre de Vija, la torre inclinada de la torre de Vija, el Garco Triunfo, la torre infiel, después tenés... Más pet friendly, digamos. ¿Eh? Más pet friendly. Exactamente. Atrasaste una banda. ¿Cuánto? Estás afuera del proyecto. ¿Posta? Sí. Pero arrancamos... ¿Cuándo está Imanol en Buenos Chicos? No sé en qué capítulo aparece. ¿Pero vas a tener un papelito ahí? Será sensacional. Qué lindo. Bueno, Anto, un gusto. Gracias. Gusto cuando enorme. Quieran, chicos. Después les puedo traer un plancito para meter. ¿De qué? ¿De fin de? ¿De fin de o de semana? ¿Cómo? ¿Qué fue? No, pensé, plancito se le dice cuando entrenás. ¿Un plancito? Sí, claro, una rutina, ¿cómo? Una rutinita. Sí, un plancito. ¿Te puedo hacer una pregunta real? No, chiste, real. ¿Cómo se llama la villa medio que es como italiana, bastante grande, sí, que hay una gastronomía zarpada ahí adentro? Ah, en Mashwitz. Ahí está. Ese es un buen... ¿No lo conoces? No lo conoces. Es un buen lugar para que hagas un video con Filo. Me encantó. Bien, va ayudando al sumario. Sí. Bien, me Benavides. Gusta. Torre Pueblo. Sí. Ahí no, va. No, es que no sé el nombre. Benavides. Es como una, fuese una villa italiana. Como si fuera tampoco... Florencia. Sí, Torre Pueblo se llama. Ah, bueno. Sí, se llama. Torre Pueblo. Es grande. También listo. Un pueblito. Mirá, acá lo encontré. Es esto en eso. Benavides. Uy, qué lindo. Ay, precioso. Anda con Filo. Vamos a ir con Filo. A ver, ponelo. ¿Cómo se llama? Te produjimos. Torre Pueblo. Es un centro comercial y gastronómico de ofertas artísticas y culturales. Es bueno. Es cerca de casa. Yo voy mucho a almorzar ahí. ¿En serio? ¿En serio? Muy sí, bueno. Sí. Muy lindo. Vamos con Nico. Y tiene un hotelcito ahí adentro para los que se quieran ¿Tipo quedar. ¿Hotel boutique? Sí, medio un hotel boutique chiquito con balconcitos que dan ese patio interno. Hacen el amor ahí, te acabamos de producir. Y la perra. Una producción en colaboración, sí, chicos, así me gusta, ayudamos al contenido. Una collab. Así, una no fumen más ese sativón, los deja con menos 10 de RAM. Sí. El sí, Diego sí, Gino Tubaro me pone hablando. Yo estoy Torre Pueblo. Hay que cambiar la genética, Lucas. No, esas son las tuyas. Todos los días tenés cosas para hacer. Claro, acá diciendo, todos los días tenés cosas para hacer. Sí. Si sos un manija que los martes sale, algo hay todos los martes. Días, todos claro, los días. Y las noches de Buenos Aires, es la una locura. De debemos ser la ciudad con más noches. De Las Vegas y Buenos Aires, no sé. Siempre hay algo abierto. Siempre. Kiosquito el Heavy, un kiosquito el Heavy. Siempre. Sí. Mirá. La verdad es que cantidad de centros culturales que hay acá en Buenos Aires también es otro lugar para explorar. Teatro. O hacerlo teatro también de forma temática. Mirá, esta es Harry Potter. Este es Torre Pueblo, ¿cómo es? Sí, Torre Pueblo. Algunas farmacia. Noches tocan bandas. Mira, bueno, también tenés una lindo feria. Muy lindo, sí, está muy pero lindo. Pero es un mall, digamos, cheto. Es un mall. No es que es específicamente no un mall, porque no es que no hay puestitos para comprar muchas cosas. De repente se arma una feria y dos o tres restaurantes y okay, nada más. Es como una especie de patio interno grandote que tiene esa fachada. ¿Rapsodia no hay? No, no hay. ¿Rapsodia Home tampoco no hay? ¿Aires? No. ¿Paula? No. ¿Jazmín? No. ¿Chiqui? No. ¿Sephora? No. Un poquito más popu, chicos. Más, ¿Grisino? Es más barrio. No. ¿Farma 365? No hay puestos de ropa. No hay, no existen. ¿Nada? No, hay ferias americanas. ¿Levis? ¿Cristóbal Colón? ¿Vans? Yo ya me fui del programa. A los 30 minutos del programa de hoy me di cuenta que iba a ir todo por acá y me fui. Me fui mentalmente. Hice el licuadito, que la rompí. ¿In my mouth? ¿Qué es In My Mouth? Pico de azúcar tengo, ¿sabes? In My Mouth es una marca de ropa. Sí. Que se llama In My Mouth. Sí. BCP. ¿In mi boca? Sí. ¿Se llama así? No, no. In My Mouth se llama. No se llama en mi boca. Está, es en inglés, pero significa no, 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 en mi boca. In My Mouth. Todo junto. ¿Todo junto? En mi ratón, quiere decir. No, no, eso sería In My Mouse. Qué programa de mierda, ¿eh? Sí. Te tocó el peor programa del año, sí, para hoy viniste al peor programa gracias, del año. Gracias, guachina. Gracias. Un gusto grande. Bueno, gracias. Conocimos, hablamos un poquito de esta ciudad y este maravilloso y hermoso país para pasear y demás. Ah, pará, última pregunta. ¿Vos conocés ese lugar que estaba hundido? Ah, la ciudad baja, Econé. Matadero. Epecuén. Epecuén. No, pero está en el sumario. Queremos bien ir. ¿Pero está bueno para ir en motocicleta ahí o...? Eso quiero saber si alguno en el chat. Epecuén, está bueno, si está bueno para ir en motoneta. Sí. Como que es el plano, llegás y es otro mood ahí. ¿Entendés? No, no fui en motoneta. Es solo ver... ¿Para y qué yo carajo? Tengo entendido que es como una ciudad bastante ya abandonada. Es solo ver, sí, no hay nada, ¿eh? Súper árido es. Es solo ver. Está inundada. Son las ruinas, claro, de lo que quedó de la ciudad. Sí, solo, todo seco y gris. Es para hacer fotos para el feed y listo. Ok, full Steffi Demner. Es soviético. Eso, ok, yo lo hice en Matadero. A ver, está llegando el Duki.
Mataderos, dice, no, anda en moto, es lo más. Che, ¿no vas a traer nunca a gente joven a cantar? Tipo, así, así. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, como que realmente venga Duki o sí. ¿Y? Pero me llamó el Duki para venir y le dije, hoy no, Taruca. Okay. Y mañana tenemos... ¿Quién viene mañana? Emma. Mañana viene Emma Barbilier. El jueves, Dante. Full semana música. Sí. Dante con la violita sentado acá, sí. La eléctrica. Me encanta. Uy, qué lindo. Dante es un gran, gran violero. Bueno, vamos a hablar un poquito de Messi. La semana que viene vamos a salir en vivo de lunes a jueves desde la ciudad de Miami. ¿Ok? Saca los chisitos, sí, gracias. Vamos a salir desde un lindo hotel, desde un lindo lugar. Estamos viendo cómo carajo hacemos. Así que, junto al equipo de Pop Art, además, por esto vamos, estamos sorteando un viaje todo pago para ir a ver a Messi, a Miami, un partido del Inter. Y atención, tenemos los cuatro semifinalistas que mandaron sus videos haciendo una cosita, una acrobacia con la pelota de fútbol, ¿ok? La gente lo votó en nuestras redes, Olga en vivo, y estos fueron los resultados finales. ¿Quiénes quedaron? A ver quiénes quedaron. Ah, bueno, esta fue la primera story. Claro, ganó Rafa González Llanos. La verdad que el video este que hizo es tremendo, boludo. Esto es tremendo. Fue mi favorito. Esto que hizo es tremendo. No, hermoso. Ganó 85-15. Y bueno, pero pobre el otro, y, ¿no? Y bueno, boludo. Y pero siempre alguien gana. Siempre alguien gana. Soy Diego Boni contra Pablo Carboné. Ay, 60-40. No. Eso también es. Uf. Eso yo intentaría probarlo acá. me voy a romper la pera. Después ganó. Uy, ganó el que salta a. Al nene. A la ni, o nena. Amo que la nena se queda con la manito. Sí, 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 ay, con la manito parada. ¿Epecuen es para ir con moto? ¿Qué tipo de moto? ¿Una moto de pista? No, pero realmente. ¿O una moto off-road? No, realmente. Realmente. Miguel, mírame. Pará, ponle pausa a esto un segundo. Miguel. Se está yendo Jimé. Es que realmente yo te amo. Mírame, Miguel, te amo. Te juro que te amo. Te amo. Pero hoy tenés un nivel de dispersión que es muy difícil de seguir. Muy difícil de seguir. Estamos hablando de un concurso de Messi. Estamos por llevar a un oyente o escuchante o audiovidente. Un viewer. Estamos llevándolo a Miami. A ver, ni más ni menos que a Lionel Messi. No se puede entrar en moto de Pecuén. Voy a llorar. Es una, no era tan difícil. Quiero saber si voy con una BMW 1200 o con una Harley de pista. No es difícil la pregunta. Sí. ¿Entendés? Se está yendo. ¿Es ripio? ¿Cómo es? ¿Se está yendo toda la gente de afuera? La gente se está yendo. La gente se está yendo. Se está yendo directamente. Están abandonando todos por el nivel de dispersión que manejas hoy. Es que agotás, Miguel. Es agotador. Pues yo ni hablé hoy. No, agotás. Es que el chat te está intoxicando, man. Jime, yo no hablé hoy. Agotás. ¿Aún así querés venir a Miami? Sí. Pero no con ustedes, quiero las sobras. ¿Y quién quedó el cuarto? Perdón, me lo perdí. Ah, bueno, sí. Tercero. Nico Agustín. Perfecto. Y acá abajo, le dieron al que hizo los chistes con la vuelta al mundo. Bueno, han votado ustedes, votó muchísima gente en nuestras stories. Olga en vivo, en arroba Olga en vivo. Yo no voté, ¿no? Que había para... A ver, sí, votar. Yo sí voté ayer. Mi voto es secreto. Yo voté todos. Mi voto es secreto. Yo voté a los, bueno, a los que más justamente más votaron. Esto fue en Olga en vivo. Yo sigo a... Soñé que no sigo a Olga. Tenés que seguir a Olga en vivo, sí. Claro. Pará. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? No está para votar. Ah, ya terminó. Ah. ¿Qué pasó? No aguanto más, boludo. ¿Puedes leer, por favor, lo que tenés en la mano? Por favor, te pido. Es una semana difícil. Te pido. ¿Quieren que lo haga yo? Porfa, porfa, te pido. Te pido, por favor, mire. Bueno, ustedes cuatro, los cuatro seleccionados más votados en las redes sociales de Olga, estén atentos porque mañana miércoles vamos a llamarlos a cada uno de ustedes por teléfono y se enfrentarán al próximo desafío, que pronto lo vamos a decir. Recuerden que es un viaje a Miami, todo pago para ir a ver un partido del Inter de Miami versus Toronto junto al equipo de Pop Art en la presentación del nuevo espectáculo Messi 10 by Cirque du Soleil. Mañana quedarán dos semifinalistas y el jueves tendremos al ganador.
Gracias, Jimé. Producción, te lo agradezco. Gracias, una banda. Gracias. ¿Pero qué fue lo que pasó, Jimé? Luca, no entiendo. No quiero venir más. Pero pará. Sí, no quiero venir más. Bueno, pero pará. ¿Podés no venir más? Sí, a partir de mañana no. Nadie te tiene armado el flipper de Terminator. Nadie te tiene atada a eso. Lo poníamos al Rafa. Ya sabés al cual Rafa, que era Julio Leiva. Rafa Villamínico. Sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Aparte, no termina. Hay más responsabilidad. Hay más responsabilidad. Hay más responsabilidad. No, para, quiero hacer otra pregunta. No. Es que bien. Realmente, vos te das cuenta que todo lo que armamos acá. O sea. Es indistinto. El televisor que tiene Miga adelante es gigante. No sé si tiene 60 pulgadas o cuánto tiene. Y dice, en grande, vamos con lo de Messi. No hace caso. Tenemos un tollback que pusimos por el que Lula veo que te está hablando. Yo lo conocí con la radio de Mario. Sí, en Vortelis. Sí. Copiamos el sistema de ahí. Claro que sí. Bueno, ay, te está hablando y te dice a dónde ir. Y tampoco le haces caso. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer en el estudio para...? Nada, vivir. Pará, vamos a hablar de motonetas, ¿ok? Vale, mándale. Ahora sí, basta, me cansé. Rouser posee una amplia gama de productos y en esta oportunidad, Bajaj agrega a su familia la moto de mayor cilindrada. La probamos el otro día, divina vueltita manzana. La nueva Rouser N250 descubrí hacia dónde querés llegar con la tecnología y seguridad que la nueva N250 te ofrece para ir a Pecuén. ¡Epa! Sí. Podés conocer más en argentina.globalbajaj.com o en su Instagram, Bajaj Arg. Nueva Rouser N250. Potencia y agilidad. Sin límites. ¿Viste cuando... Bajaj, gracias. ¿Viste cuando descubrís una marca, cuando ves una marca, cuando por ejemplo estás obsesionado con un auto, con un modelo de auto y de repente lo empezás a ver en la calle? Sí, sí. ¿Les pasa eso? No. Ahora empecé a hacer... ¿No? Sí, como que conociste algo y ahora ves conociste todas. Algo y ahora lo ves. ¿Les pasa? No. A mí me pasa ahora con las Bajaj. La vi, te juro. Ahora en la calle estoy mirando motos y digo, esta es la. Esta es la que pusimos nosotros. Sí, la vi el otro día, vi muchas en el parking de Aeroparque. ¿También? Sí, había un montón. Mirá. Si le pasas, HDMI, sin señal. Ahora verificar conexión. Revise que su dispositivo esté conectado y encendido. ¿Está bien ese? Sí, ese está bien. ¿No es? ¿Cómo está? Quiero hacer una pregunta política, pero es un experimento que quiero hacer. Sin nombrar a políticos. A ver, dale. Simplemente le quiero preguntar a uno por uno si creen que, sin decir a quién, solamente si creen que a quién van a votar va a ser el que gane. Ok. ¿Flor? Sí. ¿Vos creés que vas a votar al que gane o a la que gane? Sí. ¿Vos creés que vas a votar al que gane o a la que gane? Sí. Bueno. Está buenísimo el juego. Rami. Está buenísimo, re dinámico. ¿Vos creés que vas a votar al que gane o a la que gane? Me encantaría, pero creo que no. Ok. ¿Solo sí o no es? Nicky, ¿vos creés que al que vas a votar o a la que vas a votar es el ganador o la ganadora? Sí. ¿Goni? No le haga difícil. ¿Sí o no? ¿Vos creés que creés que a la persona que vas a votar va a ser el que gane o la que gane? No estoy seguro. ¿Sí o no? No. Ok. ¿Vos creés que va a ganar quien vas a votar? ¿Eh? No. Ok. ¿Vos creés que vas a ganar a quién vas a votar? Para mí ni en pedo. ¿Vos creés que vas? No. ¿Vos? Ok. No. Ahora, no sé, falta que se defina. Hay que ver. No, es que está muy, es muy cercano. No a sé. Ver, y los de afuera. Estudio sociológico. Es un estudio sociológico. Es un estudio sociológico con la gente de afuera. ¿Creen que va a ganar? ¿Creen que va a ganar el candidato o la candidata que van a votar? Levante la mano los que creen que sí va a ganar lo que van a votar. Eso. Los que va a ganar, los que va a votar, creen que va a ganar. A ver de nuevo, levantar las manos. Uno, dos, tres, una flaca. Sí. Cuatro, otra flaca. Unos, tres, cuatro. Y la mitad. O sea, la mitad de los que está ahí va a votar, está bien. Creyendo que no va a ganar a quien votan. Uh-huh. ¿Puedo hacer otro estudio sociológico? ¿Los que van a votar, muy convencidos? No. No. ¿Quién? ¿Sí? No. Levante la mano los que sí van a votar muy convencidos. Ah, bien. Bueno, bien, montón. Bien. Aunque sin que gane o no gana, ¿me explico? Claro, claro. Bien. ¿Puedo hacer otro estudio sociológico? ¿Se sienten informados? ¿Sienten que son personas informadas? Levanten la mano los que sí se sienten informados. Bien. ¿Qué implica ir a interiorizarse en cosas? Interiorizarse en cosas, leer. Sí, o ver una entrevista de 3 horas con Milei, una entrevista con Patricia, una entrevista con Massa. Exacto. Hay una entrevista con Milei que la vi entera larguísima. ¿Cuál? ¿Con quién es? ¿Cuál es la que dura como 3 horas? ¿Con Tomás?
La que es con... ¿Cuál? La... Grabois y debaten. ¿Qué? Esa. Ah, sí, sí, con... Sí, sí. Sí. Ay, no me sale el nombre del periodista. Y la de Fontevecchia. Fontevecchia. Y con la de Fantino la... En Neura. En Neura, sí. Ya la vimos. Para... ¿Acá van a venir los tres candidatos? Estamos intentando, por supuesto. Ok. Che, a ver... ¿Creen que la gente en general está desinformada? Levanten la mano los que sí creen que en general la gente está desinformada. Mirá, todos creen que la gente está desinformada. ¿Porque ustedes no se interiorizaron o porque no le están dando... Bueno, igual la información, si no la querés, no la recibís. Sí. Mal informados. ¿Por quién? Mal informados. Pero vos también sos el mismo que dijiste que va a ganar, sí, quien votás. Ves, ahí le va sacando la ficha, ¿entendés? Pero también dijo que él estaba informado, pero siente que por ahí otros no están informados. Están mal informados, pero porque miran un medio que informa mal, que es que están garpos. No, medios pagos, que por ahí tiran para un lado, para el otro, eso dice. Ok. Me gusta hacer estudios sociológicos, voy a hacer más seguidos. Sí, de todo puedes hacer. Más seguido, sí. Viene, no, que Moreno dice, que Moreno venga Olga, dice Mariano. Van a venir... los candidatos. Los tres, ahora, y los tres, las tres caras. Claro, van a venir. Los tres. Si no pueden venir los tres, que no venga ninguno. Los tres o sí, nada, ¿no? Nada, que venga, la gracia es que vengan los tres. Y los tres van a seguramente... Por eso digo, pero si no tenés cerrados los tres, no es que te sirva que venga uno solo. Está bueno que vengan los tres. Exactamente. Bien. Y me encantaría que vengan los tres a la vez, pero no van a venir. Tipo el debate. Claro, quieres hacer el debate, claro, debate acá. ¿Por qué hacen el debate en Olga, no? Sí. Guión sugerido. No. Bueno. Para todos los amantes de la música, acá va un gran dato, ¿ok? Coke Studio es, ¿sí?, la plataforma global de música de Coca-Cola. Una plataforma que reúne artistas de todo el mundo, como Camilo, Tres Miami. Sam Smith, ese canta You Say I'm Crazy. Ese es. Sí. Dragones Imaginarios. Y John Batiste. Ahí pueden encontrar canciones nuevas y exclusivas de estos artistas. Y además, lo bueno es que se actualiza constantemente con nuevos contenidos, ¿okay? Pero esperen. ¿Qué? ¡Hay más! A ver. Si se registran en la plataforma, van a tener la posibilidad de ganar entradas para distintos shows de música. Bien. Tenés que escanear el Kike Rivolti o no, QR. Eso, QR, sí. Que sí, aparece en pantalla. Van a poder registrarse en Coke Studio y participar de sorteos de entradas. ¿Me pusiste miel también? No, la re necesitaba. No le pongas miel igual. Qué lindo cuando se necesita una coquita, ¿no? Sí. Oh. Es noble, ¿eh? Te la pide el cuerpo, ¿eh? No me a bajo. Mí me la pide. Yo no me bajo ni a palo de esta. Sí, sí. Pará, que se ve el QR, lo voy a escanear. A ver, ponelo. Espera, ahí viene. Ahí va. Abrir en Chrome. A ver. Este programa fue producido en su totalidad por Luis Chela. Ahí está, todo el estudio. Aquí entró. Ah, estar en el Festival Ecuador. Perfecto. Listo. Bueno, chiquis. Toto. Loco, la pasé bien. ¿Estás arrepentido de todo? No, ¿teatro? El teatro nos está yendo muy bien, por suerte. Claro, votemos. Votemos Metropolitan de miércoles a domingos. Pueden entrar por PlateaNet a sacar las entradas. Sí. Y todas las noches por el 13 a las 21. Todas las noches, 21 horas. Buenos chicos, Burfelas, Ficción Nacional. Quieren verla, no quieren verla, no importa, pero apoyémosla de alguna manera. ¿De lunes a viernes, eh? De lunes a viernes. Bien, no, véanla igual, ¿no? Es que no quieren verla. Está linda, ¿eh? Está buena, está buena. No, sí, no, pero yo no estoy invitando a que no la vean. Estoy hablando de que de alguna forma apoyemos a pesar de la subjetividad de que te guste o no te guste el producto. Bien, al margen, me gusta objetivamente. Qué bueno, muy amable. Bueno, muchas gracias. Amigo, me hiciste reír mucho ahí. No, pero yo no. Por tu desconexión total con la realidad. Es que tengo que grabar hasta la 1 de la mañana. No, te puedo decir algo. Quiero cortar la concha en 20 pedazos. Mañana vamos a probar a hacer el programa sin mirar el chat. ¿Y sin mí? ¿Puedes probar? Para cerrar conceptualmente este programa, ¿querés... ¿Pajera Toto? ¿Eh? Ok. No. Chau, llévate la gracia. ¿Tiene algo preparado para hoy? Yo estaba a fondo. ¿Cómo preparado para reparar? Ay, Dios. Por favor. ¿Por qué entraron? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué entraron al estudio? ¿Lo van a retar a Miguel en vivo? No. Ah, okay. ¿Estás bien? Sí, me miraste muy raro cuando entré, tenía el pelo de costado, ¿no? No, es que vos me estás... Yo no opino de cuerpos. No me fijo en la... En Miguel en nunca hace eso, nunca opina de cuerpos. No, ¿qué opino de cuerpos? ¡Ah! ¿Cómo vieron hoy el programa de hoy? Me parece... El Borda es la ONU al lado de... Sí. Es la NASA... Que tiene más empleados el CONICET que la NASA, boludo. Sí, pero es una comparativa. Bueno, hay que debatir. Después querés los aliens. ¿Qué alien? Bueno. No, para no volvamos a lo de los aliens. Por favor, me quiero ir a mi casa. Sí, vamos. Chao, es chicos. Es un lugar seguro. Chao, chicos, hasta mañana. Pará, mirá, mostrame eso, pantalón. Pará, vení, Rami. ¿Qué pasó? Pará, que quiero ver ese regalito. Dame la moto. ¿Qué moto? La moto. No veo una... Ah, esta moto.
¿Qué es eso? Petero. ¿Eh? Ay, qué falta de roce, Goni. Anero, señor. Mirá qué fino, pa. ¿Qué es esa? Ay, muy linda. Está buenísimo. Me gusta. ¿Es Michael Jordan? Sí, arriba de una moto. Sí, ¿qué moto? Una Harley, chao, Jiménez. Pero gracias. ¿Qué modelo de Harley? Una Sporter. No. No, una King, Road King. Sí. Sí, voy aprendiendo de motos. Muy bien, Luke. Che, ¿dónde lo podemos poner esto? En mi cuarto lo puedo poner. Basta, yo. Pensé que era Reutemann. ¿Por qué? ¿Eh? El lo lesenador. El lo lesenador. Gracias, amigo. Arroba don-avestruz. Aquí estamos. Muy bueno. Gracias, amigo. Gracias. Hasta mañana, como todos los días, si queremos. Gracias por acompañarnos. Chao.